Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. El Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión de su cuerpo, pero tu tercio es un piso de la cruz, la luz es algo que todo mundo. No sé, la visión de su cuerpo, salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas, incluyendo en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, incluyendo en la casa de mis amigos.
la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país. Después para y de la fiesta de expiación, del misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Sí.
mano, Él responderá con ellas, cuidando en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, cuidando en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el semblante de Dios. De los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. Dios colocó a Adán solo en el río.
reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de el cordero abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno.
allá a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, compacto eterno. De la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, compacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él, compacto eterno. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle en agradecimiento a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, Señor, con humildad, con reverencia, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, oh Padre amado.
En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, Señor. Esto es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, Señor. No es cualquier libro que estamos lecturando, es sacado de la Biblia, un misterio que estaba oculto para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender, como dice Apocalipsis 17, oh Padre amado. Estos gloriosos mensajes han llegado así como en todo tiempo. Tú enviaste un mensaje a Noé, a Moisés, a Abraham, a todos ellos, oh Padre. Pero en este último tiempo tú enviaste un mensajero, profeta gentil, a revelar todos los misterios tuyos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas, su Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar, Señor, cumpliendo tu profecía de Apocalipsis 18 al 11. Esa es nuestra realidad. Ese es nuestro día, oh Padre amado, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena. Señor, unge con tu espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado La cuenta regresiva. Servicio realizado en Liverpool, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Damos inicio a este compañerismo. Esta es la lectura. Párrafo 1 dice: Gracias, gracias, hermano Murray. Pueden sentarse. Está bien, hermano, lo puedo poner. Gracias por la invitación. Eso muestra que la gente todavía tiene hambre y de la manera que hablo y me comporto y sin embargo continúan regresando. Así que estoy agradecido con ustedes. El Señor siempre los bendiga, es mi oración. Esto ha sido un tiempo glorioso para mí. Realmente lo he disfrutado. He tenido un tiempo maravilloso. Un tiempo maravilloso de compañerismo alrededor de la palabra y las cosas de Dios. Párrafo 2. Yo me he estado preguntando, ¿no es acaso la hermana Lilia sentada aquí? Usted sabe, la otra noche yo hablé acerca de su esposo en la Azusa, acerca de la reunión en la calle Azusa. Y yo miré alrededor y la miré a usted. Yo pensé que usted sería de mayor edad de lo que se ve. Así que yo luego noté a la hermana Murray. Yo he visto su fotografía. Ese libro que usted escribió, lo tengo. Es maravilloso. Y de seguro me estaba llevando allá a aquellos días del pasado, cuando usted dijo que usando ese vestido tanto tiempo o algo así. Y la pequeña hermana Murray, aquí una mujercita pequeña usando ropa usada, estaba simplemente contenta de estar con usted. Hermana Murray, pienso que usted está eternamente unida con ellos. Cuando esta vida termine y la vida en el otro lado, ese gran círculo familiar nunca será roto. Usted ha tenido muchas luchas y cosas en esta vida, pero la vida venidera será mejor. Sabemos que las luchas habrán terminado. Dios los bendiga siempre a todos ustedes. Párrafo 3. Anillani, yo he visto esa gorra de bebé, pero ¿cuántas disfrutaron ese artículo? Eso fue muy lindo. Mi esposa y yo tuvimos un gran tiempo. Así que Billy tiene todas sus fotografías allí. Y Jackie, ella no está aquí. Vi a ese niñito de ella. Si él sigue creciendo, él irá a cazar osos con sus puños. Él es un joven muy grande, ¿no es así? Él es realmente como un pequeño hombre. Y estamos tan contentos de ver a estos jóvenes y ver a los mayores de edad todavía persistiendo y a los jóvenes y a los más jóvenes entrando. Párrafo 4. Esta mañana no tuve tiempo de reconocer a todos los que son que yo conozca del tabernáculo. Alrededor, esta noche no puedo. Algunas de las personas, ustedes entienden, estoy seguro. Ahora, a ustedes del tabernáculo les haremos saber tan pronto como sea posible si es que lo podemos disponer para tener esas siete edades de la iglesia, seguido de los últimos siete sellos. No sé. Puede que yo tenga que venir y pastorear mi tabernáculo aquí.
Ellos no me dejan construir nada allá en aquel, la gente de planificación urbana. Y así que yo no sé qué vamos a hacer. Ellos simplemente no me permiten. Parece que no quieren que yo lo haga. Y así que hemos estado batallando con eso por mucho tiempo y no lo podemos lograr. Así que, pero seguiremos adelante y tendremos esto de todos modos, quizás antes de que se ponga muy frío. Párrafo 5. Ahora recuerden, la primera vez que los dejé a todos ustedes aquí en Shiverpur, yo hice un comentario como este. Si yo puedo alguna vez hacerles un favor, vean, las noches no se pondrán demasiado oscuras, las lluvias no caerán demasiado fuerte. Así que solo recuerden que eso todavía sigue en pie. Llámenme en cualquier tiempo. Cualquier cosa que yo pueda hacer, lo haré con gusto. A veces en la represión del Evangelio, ven, y cosas como esas, no es porque no tengo amor. Yo sí tengo amor. Ustedes saben, no es correcto decir pequeñas bromas, pero para cambiar el tema, como el muchachito que iba a recibir un azote, ustedes saben, y su padre le dijo, hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. Él dijo, papi, entonces estoy seguro que tú no lo harás. Pero los azotes del Evangelio son diferentes. No es muy agradable hacerlo, pero sin embargo son las cosas que necesitamos. Y confiamos que Dios ricamente los bendecirá. Les ruego por sus oraciones ahora y cuando vaya a extranjero. Párrafo 6. Ahora, el hermano Jack me estaba diciendo allá afuera que dieron una ofrenda de amor para mí, así que yo no quería eso, incluso lo iba a detener. Pensé que lo haría esta noche, pero él ya la había tomado en la noche o anteanoche, así que será entregado para la obra misionera por medio del tabernáculo. Yo no lo recibo directamente, pasa al tabernáculo y luego será para enviar ayuda al extranjero en lugares en donde ellos no pueden pagar por el evangelio y llevar a cabo las reuniones. Entonces, ese apartado. El tabernáculo no lo utiliza para sí. Allí están sentados ahora los síndicos, ven, así que ellos no lo utilizan para sí. Va a las campañas, directamente a las campañas, únicamente que ellos son la fundación. ¿Ven ustedes? Y así que será usado para el reino de Dios. Yo ni siquiera endoso los cheques. Es estampado, depositado en el banco y guardado para estos fondos, para las campañas y solo para eso. ¿Ven? Para el evangelio que ustedes han estado escuchando, para llevarlo a gente que no puede rentar un estadio o un lugar para llevarlos a cabo. Párrafo 7. Y luego para llamadas de los enfermos. Nadie, un hombre pobre con un montón de niñitos allá y no tiene nada, sin nada para llevarlo a uno allá. Si yo tengo que comprar un boleto de avión, ellos me lo compran y yo voy allá y atiendo esa llamada y oro por ese pobre niño enfermo, a quien sea. Luego regreso. En eso es que se utiliza el dinero de ustedes. Eso es lo que pasa con ellos, porque yo tengo que dar cuenta por eso allá arriba. Vean, ustedes me lo confían. Y yo tengo que ser su administrador. Yo no quiero ser hallado culpable de cualquier cosa errada de esa manera. Dios los bendiga. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento para hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, oh Dios, no hace más de 10 minutos que la visión se desenvolvió frente al escritorio aquí atrás para tan agradable madrecita. Ahora sabe que todo está arreglado. Estoy tan agradecido que tú eres Dios. Estoy tan agradecido que tenemos a alguien al cual podemos acudir y que eso puede ser resuelto correctamente. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por la gente aquí en Shreveport, Texas y de todos los estados alrededor que se han juntado para esta reunión. Señor Jesús, perdónanos nuestras maneras de ser, que quizás ya fallamos en alguna parte, quizás en comprender el mensaje exactamente de la manera que debe ser. Pero Padre, yo oro que en donde hemos cometido un error, que el gran Espíritu Santo pueda tomar esas palabras y darles la vuelta y colocarlas en los corazones de la manera correcta para que ellos puedan entender que es el tiempo de preparación antes de la partida de la iglesia.
Que todos vivamos para esa hora, Señor. Que vivamos el día de hoy como si fuera a suceder este día. Y si Él no viene hoy, estaremos esperándolo a Él mañana. Mantén nuestros corazones limpios de pecado y egoísmo. Mantén nuestros corazones limpios. Nuestras almas son sin contaminación por medio de la sangre de Jesucristo para que podamos caminar con Él y vivir con Él para siempre. Bendice al hermano Yegmor y al hermano Lila, al hermano Bron, a todos estos finos hermanos, Señor. El personal de ellos aquí, estos laicos aquí, como año tras año ellos nos hemos sentado juntos en lugares celestiales compartiendo las escrituras y hemos tenido un tiempo maravilloso de compañerismo. Bendice a la hermana Mori, a Ana Yani, a la hermana Linda, todas estas finas mujeres, Señor, a cada una de ellas oro por tus bendiciones. Este pequeño coro encantador, solo bendícenos a todos, Padre. Te amamos y oramos que tú perdones nuestras fallas y nos equipes con tu gran poder para que podamos ser testigos en cualquier lugar de la tierra que fuéramos, a donde quiera que tú nos mandes, en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Párrafo 10. Ahora es la última noche de la campaña y los he estado reteniendo mucho cada noche. Yo en verdad voy a tratar de no hacer eso esta noche, porque mañana ustedes van a ir al trabajo y yo me tengo que levantar después que yo llegue al cuarto y empaque. Y yo tengo como 750 millas, 1.207 kilómetros, que manejar desde las 2:30 de la madrugada. Yo tengo que estar en Jeffersonville con todo lo que me sea posible, si es la voluntad del Señor, para una cita mañana en la noche. Así que yo estoy cansado, agotado. Yo solo voy de lugar a lugar y pero cuando empiezo a comer de este maná celestial, simplemente tengo una gran capacidad, una gran compasión por los demás. Así que deseo que vayamos en esta noche para un versículo en la escritura que se encuentra en el libro de los Hebreos. Esta es la carta de que nosotros creemos que Pablo le escribió a los Hebreos, separando la ley de la gracia. Párrafo 11. Y luego creo que Bill le dijo anoche que había repartido tarjetas de oración. Y hace unos momentos una hermana aquí atrás, sosteniendo al pequeño del Rib Praise, como de 3 o 4 semanas de nacido, o meses de edad, o semanas creo que es, está sentada allí atrás, dijo que su esposo va a hacer, quería que se orara por él. Y ese es el por qué tengo entendido que ella dijo, pero él tiene una tarjeta. Le dije, muy bien, entonces yo terminaré a tiempo para que yo pueda llamar esas tarjetas de oración y orar por los enfermos. Ahora, recuerden, al orar por los enfermos, ustedes ánclense en que la oración de fe ha sido hecha por ustedes y no lo duden en lo absoluto. Solo crean que así es y vendrá a suceder. Ahora, yo creo que nosotros como un pueblo tenemos absolutamente la perfecta vindicación que Jesucristo está con nosotros. ¿Creen ustedes eso? Jesucristo está con nosotros. Entonces, si Él está aquí, Él está aquí para responder y ministramos toda bendición que Él prometió en la palabra. Así que cuando oramos y ponemos las manos sobre los enfermos, nosotros esperamos que ustedes lo crean. Dios espera que ustedes lo crean. Nunca se muevan de eso, que nada los mueva. 12. Como le dije hace un rato a una dama jovencita, solo clave una estaca a sí mismo en su mente sobre esta plataforma en esta noche. La oración de fe fue orada a mi favor y Satanás, la sangre fue puesta entre tú y yo, así que vale más que te vayas. Usted puede regresar a esa estaca y decirle, uff, no, no, aquí está un síntoma, ustedes dicen. No le dé puñetazos, no lo golpeen. Si golpean a una víbora y siguen diciendo, yo te reprendo, los morderá, solo ignórenlo, aléjense de ella. Él ya está derrotado de todas maneras, así que allí lo tienen. Ven, simplemente no le peguen. Si dicen, oh Señor, repréndelo, repréndelo. No, no, no hagan eso. Ven, ustedes están debilitando lo que ustedes realmente creen. Ven, ustedes crean o no pasen al frente.
Si ustedes vienen, entonces crean y que eso lo concluya. Eso es todo. Ven, solo quédense allí mismo y digan, se terminó. Eso es todo. Eso lo concluye. Ahora, la próxima vez que venga, estaré viniendo quizás para llevar a cabo una campaña de sanidad y no una convención. Y hablaremos bastante sobre sanidad divina. Párrafo 13. Ahora, en Hebreos 11, si todos lo tienen, el capítulo 11 y el versículo 3, yo deseo leer para sacar de la lectura de esta escritura el contexto o un texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una escritura muy extraña, ¿verdad? Pero a partir de ella quiero hablar un tema un tanto de nuestro acontecer moderno. Quiero tomar algo que es moderno y compararlo con lo antiguo, porque todas las cosas en la Biblia son o fueron un tipo de las cosas venideras. Ahora, mi texto en esta noche se titula La cuenta regresiva. Ahora, las cosas. Todas las cosas en lo natural son tipos de las cosas en lo espiritual. Entendemos eso, ¿ven? Lo natural solo tipifica lo espiritual. Yo creo en la evolución, pero no de la manera que los científicos dicen que sucedió. Y ellos ya se han golpeado a sí mismos sobre eso. Cuando ellos piensan que algo originó algo más y esto hizo eso, que evolucionó, no, señor. Párrafo 14. El gran Espíritu Santo empezó a incubar, empollar, sobre la tierra, y allí salió una forma de vida, luego otra forma de vida, y continuó elevándose, 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 hasta que llegó a la mismísima imagen de aquel que la estaba anidando, la imagen de un hombre. Lo prueba. Cuando Dios hizo al hombre, él era un hombre. Nunca ha producido algo mayor, porque no puede. El mismísimo creador era un hombre, el mismísimo, el mismo, ven. Ahora, después, miren, ustedes observan un árbol, qué hermoso, qué majestuoso. ¿Qué representa ese árbol? Al árbol de la vida. Ven, hay algo en el cielo para representarlo, ven. Y este es solo una sombra de las cosas reales, este es el lado negativo. Párrafo 15. Cuando queremos vivir, doctores todos entrenan físicamente para tratar de vivir. ¿Por qué es así? Porque es vida. Y eso solo representa y muestra que hay un cuerpo que nos enferma y uno que no puede morir. Este aquí que puede morir solo muestra que hay uno que no puede morir. Un árbol que muere prueba que hay uno que no puede morir porque es una sombra de las cosas venideras en lo natural. Hay grandes lecciones en los árboles, yo los he observado. Párrafo 16. Aquí no hace mucho tiempo, cuando mi madre estaba muy enferma e iba a morir, y Dolores me llamó y ella acababa de recibir recientemente el Espíritu Santo. Así que ella dijo, Bill, ella es la menor, y ella dijo, simplemente no puedo soportarlo, Bill. Continuó, mamá, nuestra única mamá. Y yo dije, pues, ella dijo, ¿cómo pudiera Dios? Yo dije, detente ahí, espera un minuto, solo un minuto. Y yo dije, la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo dije, mira a esa matriarca, anciana acostada allí en esa cama. Simplemente sonriendo e invocando el nombre del Señor Jesús, nada perturbándole. Y yo dije, todavía puedo verla cuando ella me abrazó y yo solo un muchachito. Y la bauticé en el nombre de Jesucristo, allá en el río. Vi al Espíritu Santo venir sobre ella. Continué. Pues seguro, ella se ha ido, se va a encontrar con papá. Dijo, pero yo simplemente vine, no lo puedo soportar. Yo dije, Dolores, hay un roble a la izquierda de tu ventana. Ella dijo, sí. Yo dije, durante todo el verano, ¿no ha estado hermoso con esas hojas verdes? Ella respondió, sí. Yo dije, ¿cómo están ahora? Ella dijo, bueno, están cafés, amarillas y verdes. Ajá. Yo dije, ¿cuándo estaban más hermosas? ¿Cuándo estaban verdes? ¿O cómo están ahora?
Me respondió, ahora. Y yo dije, sin embargo, se están muriendo. Eso es cuando la vida es más hermosa. Eso es correcto. Cuando ella llegó a un punto, yo le dije a ella, mamá, ¿cómo se siente ahora? Ella dijo, maravilloso. Cuando ella llegó a un punto que ya no podía hablar, yo le dije, mamá, soy tu muchacho predicador, Billy, ¿me reconoces? Ella ya no podía hablar. Yo dije, si Jesús significa tanto para ti como el día que tú lo recibiste a Él en la forma del Espíritu Santo, parpadea tus ojos rápidamente. Y ella parpadeó sus ojos y las lágrimas le rodaron por sus mejillas. Luego un vientecito entró en el cuarto y ella se fue junto con él. Oh, sí, ven, todo está bien. Párrafo 17. Un árbol conserva la hoja. Y cuando menos lo piensan, esa hoja empieza a cambiar de color cuando la vida la deja. ¿Qué sucede? La vida en la hoja regresa a la raíz del árbol de donde procedió, solo para regresar de nuevo en la primavera y dar de nuevo otra hoja. Y nosotros estamos en el árbol de la vida cuando nacemos de nuevo. Y cuando la vida deje estar, la vida regresa al Dios que la dio para regresar de nuevo en el milenio con una hoja que no puede desprenderse del árbol. Amén. Ahí lo tienen. Eterna. Esa es una vida perpetua. Nosotros tenemos vida eterna. Ven, se caen, salen de nuevo. ¿Qué es lo natural? Tipificando a lo espiritual. 18. Fíjense en este cuerpo aquí. ¿Qué obra maestra son nuestros cuerpos? Nada parecido. Nada que se pudiera lograr alguna vez, pudiera tomar su lugar, los sentidos y demás. ¿Qué cosa tan grande? Manos, brazos, la nariz, la boca, todo exactamente como lo necesitamos. Es una gran cosa. ¿Qué es? El cuerpo natural es un tipo del cuerpo espiritual, porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otra casa a la cual mudarnos. Bien, este es solo una sombra del que ha de venir. Pensamos de la novia y del novio. Acabo de ver alrededor a unos jóvenes que se van a casar, así que yo estaba pensando de la novia y del novio. Muy bien. ¿Qué está tipificando? En lo natural es un tipo de la novia y del novio espiritual. Eso es correcto. Todas las cosas fueron hechas de cosas que no se veían. Ahora noten, siempre está tipificando el cuerpo espiritual, cuerpo natural. 19. Y ahora, vivimos aquí en lo que nosotros creemos que es. Hay seis sentidos. Cinco sentidos, realmente, pero la fe se convierte en el sexto sentido. Entonces, nosotros vivimos ahora aquí en lo que nosotros creemos y llamamos tres dimensiones. Pudiera ser que no lo diga de la manera correcta. Creo que a las tres dimensiones se le llaman, algunos de ustedes muchachos de secundaria pudieran corregirme en esto. Luz, aire y pensamiento. Tres dimensiones. Ahora, ¿es eso correcto? Luz, aire y pensamiento. Es de esa manera, yo creo que es correcto. Muy bien. Ahora, sabemos que hay otra dimensión, lo cual es la cuarta dimensión, porque la ciencia la ha explorado y encontrado. Es la radio. No hay sentidos en nuestros cuerpos que puedan detectar la radio o la televisión siendo transmitidas por esa onda de éter. Sin embargo, ahora entre nosotros están pasando voces de personas. Por aquí mismo están cruzando imágenes de televisión. Pero nosotros no tenemos nada en nosotros. No existe alguna forma de contactarlo por nosotros mismos. Se requiere de algún tipo de cristal, un imán, para contactar eso. Pero eso nos habla de que hay otra dimensión. Ahora esas son las cuatro dimensiones. Luego, pienso que la quinta dimensión es donde muere el pecador, a donde él va. Ahora, pienso que cuando un pecador muere, él va a esta cuarta dimensión, quinta. Noten, la primera cosa, él no puede ir a la presencia de Dios porque él es un pecador y su tiempo en la tierra se le ha terminado. Párrafo 20. Si pudiera tipificárselo, es como tratar de dormir y uno está en no puede quedarse dormido y uno está, es una pesadilla. Uno,
cosas espantosas, gritando, y uno está todo, ese es el estado de los impíos muertos. Él no puede entrar en la presencia de Dios por cuanto él es un pecador. Él no puede regresar a la tierra porque su tiempo ya se le ha acabado. Y él está atrapado entre las dos cosas, en la quinta dimensión. Él tiene un alma. Y él no puede entrar en la presencia de Dios por cuanto él no está cubierto por la sangre. Él es un pecador. Él no puede despertar porque su tiempo aquí en la tierra se le ha agotado. Así que allí está él en una pesadilla de tormento. Piensen en eso ahora antes de entrar en ello. Una pesadilla, gritos. Muchos de nosotros hemos tenido pesadillas. Es solo porque se nos ha dicho que es por causa que las dos conciencias están pasando, la subconsciencia y la primera conciencia, y uno está atrapado entre las dos. Y esa es la pesadilla. Y cuando un pecador muere, él está atrapado con su alma entre la tierra y el infierno, en una pesadilla. Allí se encuentra. Párrafo 21. Ahora, esta sexta dimensión está en Cristo. Los santos que han muerto están descansando completamente. Sus obras han terminado en la tierra y han entrado al reposo con Cristo bajo el altar. Tan hermoso. Usted pudiera compararlo como un sueño maravilloso del cual no quisiera despertar. No es un sueño, es natural, es real. Pero solo estoy dándoles una parábola. Y por supuesto, en la séptima dimensión se encuentra únicamente Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La cuenta regresiva, predicado en Liverpool, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 22 al 31. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cuenta Regresiva. Párrafo 22. Ahora, noten los eventos modernos que tenemos. Vemos esta edad científica en la que vivimos, la edad de presionar un botón. Y aún así, la gente tiene menos tiempo para orar que lo que alguna vez haya tenido. En estos tiempos modernos, ellos solían quedarse sentados toda la noche escuchando un sermón, y ahora simplemente no lo podemos hacer. No tenemos tiempo para hacerlo. ¿Ven ustedes? Solo está en nuestras cabezas. Pensamos que no tenemos tiempo para hacerlo, pero sí lo tenemos. ¿Ven? Pero los eventos modernos son un precursor de los eventos espirituales. Ahora recuerden, los eventos modernos son precursores de los eventos espirituales, lo natural como lo espiritual exactamente. Cada evento acompaña al otro, solamente que adelanta más que el otro. Cada cosa que acontece en lo natural y la próxima cosa que sucede es una mejoría. 23, por ejemplo. Ahora, tomemos por ejemplo el transporte. Un día tuvimos el caballo y la carreta y luego obtuvimos el automóvil. Eso todavía son caballos de fuerza, pero más de ello en el automóvil. Fue un logro a los caballos de fuerza, ciertamente. Cuando obtuvimos el automóvil, fue superior al caballo y la carreta. Y luego cabalgamos en el caballo y la carreta. Luego obtuvimos el automóvil y después del automóvil, los hermanos Wrights vinieron e hicieron un avión. Todavía eran caballos de fuerza, ¿ven? Pero fue una mejoría. Uno acompaña al otro. Un evento acompaña al otro evento todo el tiempo. Ahora, como las cosas, ahora no fallen en captar esto.
abran los oídos, el corazón y todo ahora y escuchen atentamente. Cuando algo acontece en la tierra, es una advertencia para nosotros de que algo está a punto de suceder, de acontecer en el cielo. Lo que el hombre hace en la tierra por medio de su logro es algo que Dios está preparando hacer en la iglesia por medio de su propio logro. Ahora miramos que cuando avanzamos del caballo y la carreta al automóvil, al avión, la iglesia Dios ha podido, la iglesia Dios ha podido lograr en la línea espiritual desde justificación por medio de Lutero, santificación por medio de Wesley, hasta el bautismo del Espíritu Santo de hoy. ¿Ven? Es un tipo, una sombra, un logro, lo que Dios ha podido hacer. 24. Ahora recuerden, Dios por medio de Lutero, con el poder del Espíritu Santo, él pudo lograr la justificación para la iglesia por medio de Lutero. Y cuando la iglesia obtuvo justificación fuera de los credos romanos, empezó a recibir vida y empezó a moverse a través de justificación. Dios pudo hacerlo por medio de su logro, haciendo que un hombre se quedara lo suficientemente quieto para que él pudiera proyectarse a sí mismo en él y esparcir su mensaje al pueblo. Bien, el próximo logro que Dios pudo hacer, él tomó a un hombre llamado Juan Wesley para que se quedara quieto lo suficiente para quitarle los credos luteranos a donde lo habían llevado para predicar santificación. Después, la iglesia avanzó del caballo y la carreta al automóvil. Obtuvo más vida y empezó a correr. Ahora tenía que ir un poco más rápido. Y luego vino una calle azusa. Cuando ellos despegaron de la tierra y llegaron al aire, por medio del bautismo del Espíritu Santo, Dios tomó a la iglesia de un credo que estaba atado a la tierra a un vuelo individual en el aire. En cuanto el avión llegó, el Espíritu Santo llegó después de eso. ¿Ven? Eso es correcto. La justificación, el caballo y la carreta. La santificación, ¿qué fue eso? El automóvil empezó a moverse. Luego, el bautismo del Espíritu Santo despegó de la tierra. Despegó sus pies. La subió a los aires, volando alrededor en las alturas, con dones celestiales, hablando en lenguas, sanidad divina. 25. Aunque aquellos que todavía andaban en el automóvil y todavía cabalgando en el caballo y la carreta, pensaron que era la cosa más extraña que alguna vez haya visto. Esa gente estaba teniendo un ataque. Pero ellos despegaron sus pies de la tierra. Dios pudo traerle a la iglesia su logro. Cuando él hizo que un montón de personas se quedaran quietas lo suficiente para que él pudiera derramar su espíritu en ellos. El mismo caballo de fuerza que pudo empujar al caballo hizo la misma cosa para el automóvil e hizo la misma cosa para el avión. Y el mismo Espíritu Santo que trajo justificación a la iglesia, trajo más de ello cuando trajo santificación y la llenó con el Espíritu Santo. Todavía el mismo poder, correcto, trajo la misma cosa. Tomó a la iglesia e hizo que despegaran los pies hacia las alturas. Muy bien, 26, ahora todas las cosas han cambiado. ¿Ven? Porque la ciencia sigue avanzando y nosotros siempre estamos hablando de la ciencia, pero echemos una mirada al pasado y veamos qué están haciendo nuestros grandes maestros científicos. Observen lo que Dios está haciendo con su iglesia. Ahora hemos entrado a la edad, yo ya no más del caballo y la carreta. Ya no más del automóvil, ya no más del avión.
Ahora hay astronautas. ¡Oh, qué cosa! Esta es la edad del astronauta. ¡Oh, qué gran cosa! El caballo y la carreta estaban atados a la Tierra, pero ahora estamos en la edad del astronauta. Y la iglesia también lo está. Ese es el gran cambio que yo no puedo lograr en la gente. Ellos se han conformado con el avión. Algunos de ellos se han conformado con el caballo y la carreta. Pero Dios tiene una edad del astronauta. ¡Oh, qué edad nos tocó vivir! Amén. Con razón no pueden entenderlo. Pero vean, en donde Dios le permite al hombre hacer algo, es para mostrarle a la iglesia que él está haciendo algo. Amén. 27. Vean, ellos siempre están tratando de traer lo viejo otra vez. Y ahora, el quedarse con el caballo y la carreta es una reliquia, es historia. Estuvo muy bien en su día, pero ese día ya pasó, Gloria. El estrechar manos con el predicador estuvo bien hace mucho tiempo, pero eso ya ha pasado. Las denominaciones ya vivieron su día. Hemos pasado eso ahora. Estamos en edad del astronauta. Amén. Ahora ya empiezo a sentirme religioso. La edad del astronauta. Esa es la que tiene a la gente toda confusa. Ellos no saben qué pensar de estas cosas, ¿ven? Ellos no saben cómo obtenerlo. Fíjense. Sin embargo, esta edad del astronauta es el mismo espíritu, el mismo poder, como lo fue la fuerza del caballo. 28. Ahora, en esta edad del astronauta, en lo natural, también existe la edad del astronauta espiritual. ¿Cuál es esa? Entonces la iglesia desde un avión, como en lo natural, ha emprendido un vuelo más alto. No hay avión que vaya a alcanzarlo. Él ya se ha ido hacia donde ya ni siquiera puede verse un avión. ¿Ven? Y de esas maneras Dios lo está haciendo ahora. En vez de ser algún tipo egresado de una escuelita y hablando de ciertas cosas del doctor, que el doctor fulano de tal dijo hace años, tenemos águilas, profetas, elevándose a lo celestial, muy por encima del pensamiento terrenal de las gallinas, la edad del astronauta. Dios lo ha probado. Vigílenlo. 29. Si sucedió en los días del caballo y la carreta y en los días del automóvil con Lutero, Wesley, ¿qué de ahora? ¿Qué es lo que pasa? La gente diciendo que son modernos. Esto es lo moderno. Esto es lo moderno de acuerdo a los astronautas del reino de Dios. Gloria. La edad del astronauta, seguro. Águilas, los profetas de Dios levantándose en la escena. ¡Cuán agradecidos estamos por eso! ¿Qué viene siendo? Manifestaciones espirituales de la palabra espiritual, llegando a cumplirse literalmente ante nosotros. ¿Amén? La palabra de Dios manifestada una vez era difícil de entender. Ahora es hecha clara por medio del astronauta. La posición de la iglesia que debería estar directamente en lo celestial, no aquí abajo flotando entre las nubes y zumbando por ahí como un avión, pero algo que es propulsado por algo que lo envía más lejos que cualquier cosa que un avión pudiera pensar hacer. Es un astronauta. Esa es la edad en la cual estamos viviendo ahora. Astronautas espirituales. 30. Ahora, el astronauta puede ver cosas que el caballo, la carreta, el automóvil
o el avión ni siquiera pudieran ver, porque él está a miles de millas más avanzado que ellos. Está tan avanzado y 50 veces más veloz. Amén. ¿Pueden ver ahora por qué la gente piensa que ustedes se han vuelto locos? Ellos no pueden entenderlo, pues él todavía está cabalgando el viejo caballo de trabajo. La velocidad que alcanza el caballo de trabajo está muy bien, pero ¿qué velocidad alcanza un caballo de trabajo en comparación a la de un astronauta? Es la misma cosa como ¿cuál velocidad alcanza la justificación en comparación a la revelación y la presencia de Jesucristo para llevarlo mucho más allá de unirse a la iglesia o estrechar manos con alguien? Es una edad del astronauta a donde la iglesia debería elevarse mucho más arriba de todo lo demás. Eso es correcto. 31. Los astronautas espirituales son águilas. Él va más allá de todos los credos denominacionales, todas las barreras denominacionales, todos los pensamientos denominacionales, todos sus pensamientos nebulosos. Él está más arriba que toda nube, todo lo que hay para mirar. Él está arriba en alrededor de las estrellas, el astronauta. Y el creyente astronauta también está en las alturas. Él está mucho más allá que todas estas cosas terrenales. Él está muy arriba. Él está allá en el espacio exterior. ¿Ven? El hombre terrenal no sabe mucho del espacio exterior. Pero si el astronauta está en el espacio exterior, él está allá con eso. Y esa es la razón que la iglesia hoy en día no comprende. ¿Por qué habla usted de la denominación? ¿Por qué los está criticando? ¿Qué acerca de esto acá, esto aquí? Yo no entiendo. Amén, amén, ¿me escucha? Prosiga, disculpen un corte, ya continuamos con la lectura. Amén. Y esa es la razón que la iglesia hoy en día no comprende. ¿Por qué habla usted de la denominación? ¿Por qué los está criticando? ¿Qué acerca de esto acá, esto aquí? Yo no entiendo este discernimiento. Yo no puedo ver cómo. ¿Qué pudiera ser eso? Seguro, ustedes están ligados a la Tierra. Eso es correcto. Vean, la edad del astronauta se ha elevado más arriba de eso, mucho más allá que eso, más arriba que la calle Azusa. Más arriba que todo el resto de ellos. La cosa más reciente que tenemos es el astronauta. Amén. Dios no está buscando choferes del caballo y la carreta. Él está buscando astronautas. Alguien que pueda despegar. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Cuenta Regresiva, predicado en Shiver Pool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Párrafos 32 dice,
Ahora alguien dice, ahora espere un momento, hermano, ¿qué no es eso razonable que nosotros? Esto va más allá del razonamiento. Está en el espacio exterior, más allá del espacio del razonamiento. Debemos derribarlos. Así que cuando usted van más arriba de que ellos son derribados por cuanto ellos están debajo de ustedes, el espacio exterior, el astronauta se levanta más arriba que todas las imaginaciones humanas. Ustedes están en la presencia gloriosa de Cristo y Cristo está en ustedes. Párrafo 33. El astronauta natural es controlado por una unidad de radar en la Tierra. Este radar lo controla. Ustedes lo han mirado tal vez en la televisión. Cuando ellos suben por millas y millas y millas de distancia, uno no puede ver nada o ninguna cosa. Y aún este radar le está apuntando directamente. Es controlado por el radar del astronauta natural. Y el astronauta espiritual es controlado por una unidad también, una unidad de oración. Eso controla al astronauta espiritual, lo mantiene alineado, es la oración. Oh, déjeme decirle, es buena. Una vez Dios tuvo una pequeña unidad aquí en la Tierra cuando su primer astronauta estuvo aquí. Y ustedes saben, un pequeño toque de fe lo detuvo a él. Y eso le respondió. La oración cambia las cosas, cambia posiciones por medio de la oración que lo controla. Ven, vemos lo que se puede hacer en lo natural y es un tipo de lo espiritual. Los acontecimientos espirituales pueden ser controlados de esa manera. Párrafo 34. Ahora, siendo que la ciencia ha avanzado hasta el espacio, al grado que ellos tienen que conseguir un astronauta, y luego la iglesia ha avanzado. Y si se fijan, cada vez se hacen más pequeños, toma menos operarlos. Ahora, encontramos que lo espiritual y lo natural tipifica. Así que nos damos cuenta que lo natural ha avanzado tanto al grado que en el reloj de lo natural dicen que faltan 3 minutos para la medianoche. Piénselo. La ciencia afirma que faltan 3 minutos para la medianoche. Algo está a punto de suceder. Ellos pueden sentirlo. Y si ellos pueden sentirlo, ¿cuánto más debería la iglesia poder sentirlo? Si ellos pueden ver que algo va a suceder, ¿cuánto más deberíamos nosotros ver que algo está por suceder? Ahora, párrafo 35. Pero dicen que en su reloj faltan 3 minutos para la hora cero, para que algo suceda. Así que, ¿saben ustedes qué hicieron ellos? Ellos se asustaron y ellos se metieron en la cápsula para astronautas y están llevando a cabo una cuenta regresiva. Y ellos van a salir de esta Tierra. Ellos van a rumbo a la Luna. Todos están tratando de llegar a la Luna. Se quieren ir de la Tierra para la Luna. ¿Qué no pueden ver la aplicación espiritual? El astronauta espiritual está en Cristo y él está escuchando la cuenta regresiva de la palabra de Dios para ver hacia dónde se dirige. Y se está preparando para despegar hacia el cielo. Esa es la diferencia. ¡Oh, vaya! Eso suena tosco, pero es la verdad. Ustedes solo vean atrás en la historia, vean hacia atrás en el tiempo y vean que todo, cualquier cosa natural que pasó en la tierra, Dios hizo que sucediera en lo espiritual, trayendo a su iglesia arriba. Aquí está, justo frente a nosotros, y eso es correcto. Sabemos eso y lo entendemos. 36. Dios tiene un nuevo sistema. No es el viejo sistema, es un sistema nuevo. Él está trayendo a su iglesia hacia arriba. Ellos se hacen menos cada vez en minoría. Lo mismo sucedió en los días de Noé y en los días de Lot. Siempre sucede así hasta que llegaron a ser muy, muy poquitos. Pero aún así, ese pequeño grano de Dios continúa moviéndose, haciéndose cada vez más poderosa y más poderosa todo el tiempo. La iglesia verdadera del Dios vivo está a millas adelante del camino de lo que de alguna vez estuvo. Nosotros lo vemos, nosotros lo sabemos. Es la verdad. Yo no me refiero a la organización. Eso nos devolvería al caballo y a la carreta otra vez. Bien, estamos escalando sobre esa cosa. No queremos regresarnos a eso otra vez. No, diría que no. Muy bien.
El astronauta espiritual está en Cristo y él está escuchando la palabra de Dios, la cuenta regresiva para ver a dónde va. Y él está a punto de irse ahora mismo, no a la luna. Él pasará a la luna tan rápido. Él va en camino al cielo y él está escuchando la cuenta regresiva. Sí, él va rumbo al cielo en un rapto de la gloria de Dios. Él está en Cristo, envuelto en su gloria, rumbo al cielo con él para dejar la tierra. 37. La gente en lo natural se queda sin palabras. Ustedes recuerdan hace unos cuantos meses cuando John Glenn se metió en esa cápsula para ser el astronauta y ellos se quedaron mudos. La nación se quedó no muda. Cuando ellos comenzaron a contar la cuenta regresiva, ellos comenzaron 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando el gran astronauta comenzó a liberar la energía atómica de ella, el fuego comenzó a esparcirse y despegaron. Todo el mundo se quedó atónito. Ciertamente, noten, pero se fijaron, siempre su cuenta regresiva es al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De esa manera el mundo siempre lo hace. De todos modos, lo hacen al revés. De esa manera el mundo hace todo. De esa manera lo hace el hombre. Es a la inversa de Dios. Ven. Párrafo 38. Y de todos modos, el 10 no es un número espiritual en la Biblia. Cualquiera sabe eso. El número de Dios es el 7. Ese es su número perfecto. Y Dios, su número perfecto es el 7. Y Dios, su cuenta regresiva comienza con el 1, ¿correcto? El hombre comienza con el 10 y la va hacia atrás. Dios comienza con el 1 y va hacia adelante. Amén. El hombre comenzó su cuenta regresiva y Dios comenzó su cuenta, su primera cuenta. ¿Les gustaría saber cuándo la comenzó? Él la comenzó en el año 33 después de Cristo, cuando él comenzó a contar sus siete edades de la iglesia. Cuando él las hubo terminado, todo estaba bien, correcto. Aquí está la manera en que Dios contó del 1 al 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, cero. Amén. Correcto, ven. El cero sigue después de la Odisea. Ya hemos pasado esa edad. Ella se ha puesto tibia y han sido vomitada por sus propias faltas. Pero nosotros estamos en Cristo y Cristo ha contado sus edades de la iglesia. Solo hay siete de ellas. Es la Biblia. Acabamos de pasar por ellas en el tabernáculo, mostrando cada una de sus estrellas, sus ministros y la luz del día, y hasta llegar a la luterana y la de Filadelfia, Juan Wesley, y hasta llegar a la de la Odisea. Cada edad. ¿Cómo vendría la apostasía? Y lo que esto sería y lo que la escritura dijo que ellos harían. Y allí estaba. Lo encontramos en la historia exactamente. Párrafo 39. Y ahora estamos pasando por la edad de la Odisea. Todos sabemos eso. Todos nosotros que conocemos la Biblia sabemos que eso es correcto. Bueno, entonces, ¿en dónde va la cuenta? En el 7. Y el siguiente es 0. Ven, ¿qué? Éfeso fue la primera edad de la iglesia, Esmirna la segunda, Pérgamo la tercera, Tiatira la cuarta, Sardis la quinta, Filadelfia la sexta y la Odisea la séptima. Ahora, hemos pasado por esa edad pentecostal, hemos pasado por la edad luterana, hemos pasado por la edad de Wesley. Y miren, tan pronto como la iglesia comenzó, Dios comenzó a mostrar señales en la tierra, mostrando que Él estaba avanzando a su iglesia de justificación, a santificación, al bautismo del Espíritu Santo y ahora al astronauta. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Astronautas, alguien que pueda apartarse de estas ataduras terrenales. Tener que pertenecer a alguna organización o algo por el estilo. Párrafo 40. Dios está buscando un hombre que pueda remontarse a las alturas como un águila, emprender el vuelo e ir directamente allá arriba a lo celestial, donde todas las cosas son posibles, por encima de todo este chocleo, cocleo terrenal de aquí abajo, golpeando en cuatro cilindros y la bomba de agua reventando por dentro. Todavía no sabe ni una cómo bautizarse. Oh, hermanos. Y todas esas discusiones llevándose a cabo, nosotros nos apartamos de eso, volando. Amén. Oh, sí, pienso en esto, amigos.
Si toda la nación se quedó asombrada y mirándolo por televisión cuando la cuenta regresiva empezó para el astronauta John Glenn, para irse en su primer viaje hacia la Luna, para subir más allá y toda la Tierra se quedó sorprendida mientras veían a ese astronauta despegar. ¿Cómo no se quedará todo el universo pasmado cuando la gran águila de la Iglesia de Dios, cuando ella extienda sus grandes alas una de estas mañanas, propulsada por el Espíritu Santo y fuego, y ella despegue de la tierra y se vaya a las alturas? Todo el universo lo sabrá. Los ángeles darán la bienvenida a él con triunfo. Amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo en la edad del astronauta, yéndonos a lo celestial. La gente no lo puede comprender. Ustedes hablan de una gran conmoción que viene. Solo esperen cuando esta iglesia comience a subir, cuando esa gran águila llamada la iglesia de Dios, redimida por la sangre de Jesucristo, extienda sus alas y el poder del Espíritu Santo comience a levantar de la tierra. Va a ser un tiempo maravilloso. Recuerden, un automóvil no puede seguirle, tampoco puede un avión. Es un astronauta. Seamos un astronauta. Creamos en Dios. Ahora ustedes ven lo que es. Párrafo 41, por último. Amamos hablar de la calle Azusa. Amamos hablar de lo que aconteció hace 50 años. Y los he fastidiado toda la semana diciéndoles de dónde nosotros, cuánto hemos perdido desde ese entonces. Pero estamos tan avanzados en el Espíritu de Dios, en otras cosas que tenemos ahora que ellos ni siquiera tuvieron en aquel entonces. Ellos solo dejaron el automóvil, elevaron sus pies al aire para que ellos pudieran tener unos pocos dones espirituales, hablar en lenguas y gritar y cantar cantos espirituales. Pues ellos andaban flotando allá arriba como mariposas. Ven, ciertamente esa fue una gran edad. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo con esta lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La cuenta regresiva. Servicio realizado en Liverpool, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 42 al 51. Dios le bendiga, hermano y hermanas. Vamos a compartir el mensaje, la cuenta regresiva del año 62, 11:25, párrafo 42. Pero, oh, hermano, hemos sido elevados mucho más allá de eso. La iglesia está mucho más allá de eso. La iglesia espiritual. Esta está en la edad del águila ahora, el astronauta volando en las alturas, mirando abajo a las gallinas con ciudadanas, ¿ven? Estamos mucho más allá de eso, muy allá arriba en las alturas, en donde Cristo llega a ser la copa, perdón, la cosa completa que se apodera por completo y vive su vida y obra por medio de ustedes exactamente como Él lo hizo aquí en la tierra. La edad del astronauta, la cuenta regresiva se está llevando a cabo. Hermano, yo creo que la iglesia es el último miembro nacerá en ella, quizás en esta noche, el último entrará. Ahora miren, yo sé que esto está entrecortado y se me está acabando el tiempo, pero miren, yo no voy a proseguir, pero observen esto. 43. Ustedes ven el progreso que la iglesia ha seguido con el transcurso del tiempo. Ustedes saben eso. Y nosotros hemos cambiado el avión al astronauta. Y tiene que haber un cambio. Hemos visto los tres cambios que vinieron con el progreso del transporte, del poder. Siempre se requiere añadirle más poder y más poder y más poder y seguir acumulando más y más y más. ¿Por qué el avión no sube hasta allá? No tiene el poder para hacerlo. No es construido para eso. No pudiera hacerlo. El astronauta tiene el poder. La cápsula en la que él está tiene el poder. Él está allá arriba. Él sube. Él es enviado allá como por la electrónica. Por átomos, por lo cual es una energía mucho más potente que la gasolina o cualquier cosa que alguna vez hayamos tenido antes. ¿Ven? Estamos en otra edad. Y el problema de esto es que la ciencia sigue avanzando en sus hazañas, pero la iglesia quiere asentarse y seguir montando por la calle al viejo caballo de trabajo. Sí, señor, eso es correcto, yendo allá. Mi madre se unió hace años. Ustedes deberían de unirse también, ¿ven? No piensen en algo como eso. Levantémonos. Todas las cosas son posibles. 44. La ciencia tiene un árbol al cual pueden trepar.
pero ellos solo pueden trepar hasta cierto punto y luego ellos, allí es hasta donde ellos pueden llegar. Ese es el fin de la investigación científica. Ellos se matan a sí mismos. Pero vean, el árbol de la fe no tiene final. Usted solo sigue avanzando. Ese es el árbol en el que deberíamos de estar en esta noche. El árbol de la vida, el árbol de la fe. No rumbo a la luna, sino rumbo al cielo, con rumbo a Dios, para el rapto glorioso del Señor Jesús y su presencia y su poder y su misma vida que viene del cielo. No descendiendo para que nos unamos a una iglesia, ni aún descendiendo para hacernos gritar, pero desciende para permitir que toda su vida viva por medio de nosotros. Viven en las alturas, déjense llevar hasta que vean cosas que han de venir, que fueron, que son y que vendrán, elevándose por encima de todo lo que la iglesia ha tenido desde el día que Cristo estuvo en la tierra. Y lo estamos disfrutando hoy en día, seguro, estamos en una gran edad, amigo, un gran tiempo, la edad del astronauta. Dios, danos astronautas, danos hombres y mujeres, hombres intrépidos, mujeres intrépidas. ¿Qué tuvo que hacer John Glenn y qué tuvieron que hacer los otros cuando entraron en esa cápsula? Ellos fueron pioneros. Dios quiere pioneros de su palabra. Astronautas que tomarán las cosas que tenemos y no se quedarán satisfechos con ello, pero seguirán adelante. Dios los está perfeccionando. 45. Ahora fíjese, se requiere una fe de astronauta para hacerlos salir volando de esta tierra para encontrarse con Jesús. Eso es correcto. Ustedes no quieren quedar como una virgen durmiente. Entonces le conviene que entren el astronauta ahora mismo y suban más alto de estas cosas en las que ustedes se encuentran y por encima de ellas. Es difícil para la gente lo entienda. Ellos nunca lo han visto. Es algo nuevo, pero igualmente han sido probado que es de Dios. Uno de sus últimos y más recientes logros es de manifestarse él mismo y decir, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Con razón, cuando ellos encontraron a ese primer astronauta de la Tierra, a Cristo, siendo Dios manifestado, cuando esa mujercita tocó su manto, ella fue sanada. Cuando Pedro entró en su presencia y él dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Esos teólogos, esos hombres del caballo y la carreta, simplemente no supieron cómo atender eso. ¿Ven? Ellos no pudieron. Tampoco pueden hoy en día. No lo pueden hacer. 46. Y nos damos cuenta que cuando él estuvo allí con esa mujer junto al pozo, él le dijo sus pecados y lo que ella había hecho y ella fue y le dijo a la gente en la ciudad, vení y ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. Pues, ¿qué cosa tan sorprendente fue esa? Ellos supieron que tenían que hacer algo diferente de lo que ellos tenían. Con razón, Nicodemo, el gran erudito, vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios estuviera en él. Y ese mismo astronauta dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, estamos listos para el despegue. La cuenta regresiva se está llevando a cabo. ¿Están adentro? ¿Qué contamos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Luterana, Filadelfia, Wesley, Laodicea, Pentecostés. Hemos pasado por ella ahora. ¿Qué es lo que sigue? Solo hay 7. Ustedes no tienen 8. 47. ¿Cómo puedo guardar mi paz cuando ve estas cosas? ¿Cómo puedo quedarme quieto, hermano Lile? ¿Qué puedo hacer sino hacer lo que estoy haciendo? No hay otra edad que por venir. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia aquí saben que eso es la verdad? Levante sus manos, la gente. No otra edad. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que sigue? El cero, el rapto. ¿Para qué quiero un edificio de $1,000,000? ¿Qué importa que yo no tenga ni hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá. Su oro y diamante no puede contar. Tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey. 48. Yo no quiero tesoros en esta tierra, yo tengo tesoro en el cielo, gracias a Dios. Un día entré en la cápsula del astronauta, el cuerpo de Jesucristo, bautizado allí por el Espíritu Santo, y observé y esperé. Y
y escuché la cuenta regresiva. Vi las edades pasar, 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 pasar hasta que la última edad fue contada. El siguiente sopló. Está a más de 3 minutos. Quiero decir, faltan menos de 3 minutos. La ciencia dice que faltan 3 minutos para que la Tierra estalle en el tiempo. Es menos que eso. El siguiente soplo de Jehová es salí de ella, pueblo mío. Suban más alto. Amén. Observamos aquí mismo antes que ese tiempo llegue y vamos y vemos el poder glorioso de Dios regresando a la iglesia. La presencia de Jesucristo, la omnipresencia, mostrando que es Él. Y donde Él está entre nosotros haciendo las mismas obras que Él prometió que serían hechas en esta edad. Aquí está Él, probando que Él es el mismo. 49. Hebreos 13 dice, Jesucristo, 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, por todos los siglos. Y allí estaba Él en su tiempo de justificación para Lutero. Allí estaba Cristo en su tiempo de santificación para Wesley. Allí estaba en su tiempo en la calle Susa, la Odisea Pentecostal. ¿Para qué? ¿Qué era? La edad de avión, la pentecostal. Ahora, él está en la astronauta, que va más allá y va al espacio exterior. Un avión nunca pudiera llegar al espacio exterior, pero el astronauta sí. Gloria a Dios, yo estoy escuchando la cuenta regresiva, hermanos, que estamos esperando la hora cero, la hora cuando él, eso llegue. Hemos pasado por la edad pentecostal. Ellos la organizaron y salieron fuera discutiendo, se regresaron directamente a Babilonia como el resto de ellos. ¿Y qué tienen ellos el día de hoy? Escuchen, ¿cuándo iba él a vomitarlos? Cuando se pusieron tibios, y ese es el tiempo de vomitar, él los rechaza. Luego él saca un remanente de allí y la cuenta regresiva termina, y el astronauta se va para los cielos. 50. Venga, hermano, vamos. Vámonos, venga hermana, vámonos, asegúrense, no tomen ningún riesgo, no dependen solamente en una experiencia luterana o una experiencia metodista o una experiencia pentecostal. Subamos ahora a las alturas, arriba en la justicia de Dios, subiendo en su poder, subiendo para que, para ver que Cristo puede entrar en ustedes y manifestarse Él mismo de la misma manera que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. 51. Faltan 5 minutos para las 9 o 7 minutos para las 9. Eso es una buena hora para terminar. Siete veces, 7 minutos más. Si ustedes humillan su corazón 7 minutos más, Jesucristo probará que Él está aquí en el edificio en esta noche. Amén. Es difícil para los choferes del caballo y la carreta ver esto, pero de todos modos está allí. Él lo ha probado. Estamos en el tiempo del fin. Él está aquí. Él ha prometido. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. En aquel día, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, aquí al final de la edad. Y aquí estamos. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí. Ese es Dios en su pueblo, completamente Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, la cuenta regresiva. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 52 dice, ¿cómo actuará Dios cuando Él venga en carne humana? Mírenlo y vean cómo era Él cuando Él estuvo en carne humana. ¿Qué? ¿Se jactó Él de serlo? No, Señor. Él dijo, yo no hago nada excepto que el Padre me lo muestre primero. Miren cómo Él se probó a sí mismo. ¿Cómo? Su vindicación de ser el Mesías. Él era un profeta. Él lo sabía. Él podía decirle a la gente. Él percibió sus pensamientos. Él conoce sus corazones. Él conoce todo respecto de ustedes. Él sabe lo que han hecho. Él sabe lo que necesitan. Él puede hablarles a ustedes por medio de su conciencia. Decirles, tratar de mostrárselos. Y el diablo se sentará en el otro hombro y les dirá,
Miren para el otro lado. Depende hacia qué dirección quieran ustedes mirar. Eso es todo. Como dijeron en las elecciones, Dios votó por ustedes y el diablo votó en contra de ustedes. Ahora, en donde ustedes echen su voto, determinará el lugar al que ustedes se van. Eso es correcto. Ustedes tienen que aceptar a Cristo. Ustedes tienen que aceptar su palabra. Ustedes tienen que creerle a Él. Y si Él, si la Biblia dice que Él era el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él tiene que ser el mismo. Exactamente. ¿Creen ustedes ahora esto? Levanten su mano. ¿Cuántos quisieran ser un astronauta de Dios que pudiera decir, yo puedo mantenerme alejado de la organización y creer en Cristo? Párrafo 53. Ahora, solo si Cristo es Cristo, si yo les dijera que hay un espíritu de John Dillinger en mí, yo tendría pistolas. La vida de cualquier cosa producirá de sí misma. Lo que está en el interior saldrá hacia afuera. Por esta razón, la iglesia está vacía por dentro. Ven, ¿cómo la gente hace y actúa llamándose cristianos? Eso nos habla de lo hueca que está. Cuando Cristo está ahí, Él se mueve. Él dice, los predicadores se paran en el púlpito y con temor de decir lo que es correcto e incorrecto, tienen temor que la congregación los eche fuera. ¿Qué de Cristo? Él los echará fuera si ustedes no lo dicen. Así que, amigo, ¿de quién son ustedes? Amigo, ¿de quién quieren ser ustedes? Ustedes tienen que hacer la elección. Cada uno de nosotros tiene que hacer esta elección. Que Dios nos ayude a hacer la elección correcta. Jesucristo es mi elección. Inclinamos nuestros rostros ahora. 54. Padre Celestial, aquí hay pañuelos sobre este púlpito en esta noche. Eso significa que hay personas enfermas. En la Biblia dice que ellos se llevaban paños y delantales del cuerpo de Pablo y los ponían sobre los enfermos y ellos sanaban. Ahora sabemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús. No fue Él para comenzar, era Cristo. Y tú eres el mismo Dios obrando por medio de la misma instrumentalidad del hombre como cuando tú lo hiciste entonces. Permite que tu espíritu, Señor, confirme tu palabra y lo traiga ahora mismo y sane a las personas sobre quien estos pañuelos sean puestos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, estén aquí aquellos que en esta noche tal vez que quieran hacer un cambio, que quieran salir de su credo y entrar en Cristo, el único verdadero astronauta que puede llevarlos. Él es el único. Nadie ascendió sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Padre, solo cuando estamos en Él por medio del bautismo espiritual, completamente rendidos a su palabra, puede Él vivir por medio de nosotros y llevar a cabo y mostrar su palabra. Él no puede cambiar por cuanto Él es Dios. Su primera decisión es perfecta. Él no puede cambiarla. Nosotros somos finitos. Cometemos todo tipo de errores. Él es infinito y perfecto. Su primera decisión es una decisión perfecta y tiene que permanecer la misma para siempre. Y nosotros lo sabemos, Padre. Ahora, Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Él no puede cambiar esa decisión. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si la vida de Cristo está en ustedes, si la mente de Cristo, entonces no concierne y hacemos las cosas que de Cristo. Él dijo que estas señales que Él hizo seguirán a todo creyente que creyera en Él. Ahora permite que se dé a conocer en esta noche, Señor, que tú estás en nuestros medios. Nosotros somos mortales, seres humanos. Nuestros corazones están ardiendo. Vemos el pro y el contra. Vemos el aumento de la ciencia. Vemos el aumento de la iglesia. Vemos el poder del evangelio, lo que está haciendo. Y nos damos cuenta que no hay otra edad de la iglesia por venir predicha en la palabra. Tú dijiste que nada se le podía añadir a ella o ser quitado de ella. Luego vamos que la ciencia tiene ahora sus grandes máquinas que se lo llevarán de la tierra. Padre, lo vimos tipificado por toda la edad. Ahora sabemos que estamos en el fin. Permite que Cristo, nuestro Salvador, se mueva entre su pueblo en esta noche y dé una vindicación que Él está aquí. Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, en lo que ellos se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa. Y pidan, se les dará. Padre, permite que esta iglesia se vuelva completamente a ti, que yo pueda en esta noche someterme de tal manera a ti, que tú mismo te puedas mostrar que estás presente.
Que los miembros de tu cuerpo aquí puedan someterse a ti mismo, a ti, para que todos podamos ver la gloria de nuestro gran Cristo obrando entre nosotros, dándonos la seguridad, Señor, que hemos sido sacados de la edad del credo, que estamos en la edad del astronauta, de la gracia de Dios. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo para su gloria. Amén. Párrafo 56. ¿Cuántos quieren ser un astronauta para Dios? Dios se los conceda. Ahora la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Estoy a punto de llamar una fila de oración. ¿Creen ustedes eso? Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ahora, si Él está en nosotros, en ustedes, en mí, entonces Él vivirá por medio de nosotros, obrará por medio de nosotros, predicará por medio de nosotros, actuará por medio de nosotros, lo hará por medio de nosotros, porque no somos nosotros, no sois vosotros los que habláis, sino el Padre que mora en vosotros será el que habla, exactamente como Él dijo. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí el que hace las obras. ¿Todos ustedes creen eso? Párrafo 57. Ahora, ¿cuántos enfermos hay en el edificio? Levanten su mano y digan, estoy enfermo, necesito sanidad, simplemente por todas partes del edificio. O necesitan, bueno, casi por todas partes. Ahora recuerden, desde este momento en adelante, yo no soy responsable por un crítico o por cualquier cosa que pudiera suceder. Así que si ustedes no creen, este es el momento para que se retire. Ven, porque recuerden. Estos se pasan de uno al otro. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pasándose de uno al otro, los he visto caer con epilepsia, adquirir cáncer, morir, paralizarse en sus asientos. Ustedes saben eso. ¿Cuántos saben eso y sabían sobre eso? Y ven, está por todas partes. Así que es el momento para que pueda irse, si usted es un crítico. No se quede sentado aquí ahora, porque de seguro estará en peligro. Creyentes, permanezcan en sus asientos, sean humildes. No hay mucha gente en el edificio que yo conozca. Yo conozco a mi iglesia. Hay algunas personas aquí de mi iglesia. La hermana Aline, el hermano Mori está aquí. ¿Cuántos de aquí saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Prácticamente son todos. Párrafo 58. Ahora, si Cristo estuviera aquí y ustedes estuvieran enfermos, ¿cómo ustedes le pedirían a Él sanidad? Ciertamente que sí, los pudiera él sanar, él les diría que ya lo hizo, por sus llagas fueron ustedes sanados, pero por medio de su señal mesiánica para mostrar que él era lo que Moisés dijo y lo que Dios dijo. Si hay alguno entre vosotros que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Y si lo que él dice es la verdad, entonces óiganlo. Si no es, no lo escuchen. Yo lo hablaré por visiones. Si lo que él dice sucede, entonces es la verdad. Pero si no es así, entonces no lo crean. Ahora, yo predigo y les digo que Cristo está presente. El mundo científico lo ha comprobado por las fotografías y estamos cerca ahora. Ahora, ustedes con un problema, yo quiero que sean tan humildes como puedan serlo y solo inclinen sus rostros por un momento y oren todos juntos. Y solo crean ahora con todo su corazón que Cristo está presente. 59. Solo tengan fe, no duden, por todas partes estén orando, solo oren humildemente. Digan, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Estoy tratando de creer mientras nos sentamos teniendo comunión con Cristo. Dios, ayúdanos. Dios, ten misericordia de nosotros para acercarte a nosotros. Mientras que nosotros, pensando como los discípulos pensaban, hablando, mientras pensaba él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció, dice la Escritura. Solo sean reverentes en sus corazones, mirando, creyendo. Ahora, mientras que ustedes levantan sus rostros después de la oración, ahora miren en esta dirección y crean ahora que Cristo vive, confiesen todos sus errores y crean que Cristo vive. Párrafo 60. Y ahora, si Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, entonces si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría si Él fuera tocado? La mujer que tocó su manto, él físicamente no lo sintió, porque él, el manto palestino, queda holgado con un manto interior. Y así que Pedro lo reprendió y dijo, todos te están tocando.
Él dijo, sí, pero fue un toque diferente, virtud, fuerza salió de él. Y él miró hacia su audiencia hasta que él encontró a la mujercita y él le dijo a ella que tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado. Miren, de esa manera el sumo sacerdote actuó ayer. Y si él es el mismo sumo sacerdote, él actuará igual hoy. Ahora, siendo que él no tiene un cuerpo físico en la tierra, sino solo su novia, él obra por medio de eso, el hombre. Él siempre fue Dios en Elías, Dios en David, Dios en Cristo. Siempre, ven, él tiene su cuerpo en la tierra. Ahora, no importa cuánto él pueda ungir, él tiene que ungirlos a ustedes también. Muchas cosas no pudo Jesús hacer por causa de la incredulidad de ellos. Sabemos eso. Ven, ellos dijeron, hizo esto en Capernaum. Veamos lo que lo haga aquí. Y él se quedó asombrado y se retiró y se apartó de ellos. Ven, por la incredulidad de ellos. Párrafo 61. Ahora, créanlo, y si ustedes pudieran ver la apariencia visible de él, les ayudaría, ciertamente. Bueno, ahora, él no puede aparecer en un cuerpo físico. Si lo hiciera, los astronautas entonces ya se habrán ido. Ven, cuando él venga, la iglesia ya se habrá ido. Ven, nosotros sabemos eso. Ustedes pudieran ver una visión de él, pero su vida está aquí adentro. Ahora, si estuviera un hombre aquí parado que tuviera cicatrices de clavos en sus manos y marcas de espinas, cualquier hipócrita pudiera hacer eso, ven. Pero uno lo juzgaría por el tipo de vida que tuviera. Observen que él, los judíos le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi padre, entonces creed a las mismas obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, lo mismo esta noche. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje y concluyendo la cuenta regresiva predicada en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 25 de noviembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 62 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Cuenta Regresiva, párrafo 62. Vamos a tomar hilera por hilera. Simplemente está por todas partes. Crean ahora. En estas hileras aquí, ¿cuántos allá están ahora enfermos y saben que yo no los conozco? Solo levanten sus manos y digan, estoy enfermo. Yo oro, Dios, solo observando. Yo no puedo hacer que suceda. Es solo como, no puedo explicarlo. Es solo como un sueño, pero uno no está dormido. Uno nace de esa manera, para ver visiones. Si yo les dijera, suéñenme un sueño, ustedes no lo pudieran hacer. Se requiere de alguien que les dé el sueño para lograrlo. Yo no puedo ver una visión para ustedes. Al menos que Dios me la muestre. Si ustedes tan solo tienen fe y creen que lo que les he dicho es la verdad, eso es lo que él me dijo cuando esa luz estaba allí, en donde todos la estaban mirando. Ellos tomaron la fotografía. Está en Washington, D.C., con derecho de autor, el ángel del Señor. Solo tengan fe para creerlo. 63. Aquí está una dama. Ahora quiero que todos ustedes miren hacia acá. Que no ven esa luz suspendida sobre esta dama aquí, la damita sentada aquí atrás. Ahora traten de esconder su pecado ahora. Reto eso a una confrontación. Que no pueden ver esa luz aquí mismo. Ahora miren con mucho cuidado. Pídanle al Señor que les muestre aquí mismo. Esmeralda girando, la misma. ¿Cuántos han visto la fotografía de eso? Veamos sus manos, seguro. Bueno, aquí está, aquí mismo, vean. ¿Qué es eso? Estamos en una dimensión. Ahora, yo nunca he visto a la dama, pero míreme, hermana. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco, Dios la conoce.
Si el Señor Jesús me revela qué es lo que usted quiere o algo que usted ha hecho o algo que usted no debería haber hecho o algo que está mal con usted, algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto. Y si Él sabe lo que ha sido, Él seguramente sabrá lo que será. Usted sabrá si eso es la verdad o no. Si Él me dijera eso, ¿creería que yo soy su siervo y creería su presencia? ¿Lo harán el resto de ustedes? La dama está sufriendo con un problema del corazón. Eso es correcto. Ella tiene un trastorno en la vesícula biliar. Eso es lo que el doctor le dijo. Yo nunca la he visto en mi vida. Eso es correcto. Usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Es un muchacho y él está en el servicio militar y él no está aquí. Él está en un lugar en donde está cerca de unas montañas, Denver. Eso es correcto, correcto. Y lo molesta a él una condición nerviosa. Eso es correcto. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su nombre? Señora Radelife, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven lo que quiero decir de un astronauta? 64. Ahora, aquí está un hombre quitándose los anteojos, enjugándose las lágrimas de sus ojos. Él se está volviendo a poner sus lentes. Esa luz está suspendida allí sobre él. Él es un desconocido para mí. No obstante, él está sufriendo con artritis. Yo no lo conozco a usted. Somos desconocidos. ¿Es correcto eso? Usted no es de aquí. Usted es de Arkansas. ¿Cree que Dios puede decirme su nombre? Así como él le dijo a Jesús el nombre de Pedro. Mr. Baugh. Eso es correcto. Regrésese creyendo. Aquí está una dama sentada aquí atrás mirándome. ¿No ven esa luz sobre esa dama allá? Ella es una desconocida para mí, pero ella lo ha tocado a él. Ella está en contacto. Él se ha movido allí donde ella está, el Espíritu de Dios. La dama está sufriendo con un tumor en su pecho. Eso es correcto. Ella no es de aquí tampoco. Usted es de Arkansas. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted, señora Sitek? Astronauta. Está orando por un ser querido, ¿no es así? Tiene cáncer. Dorothy Driscoll. Solo crea y tenga fe. Sucederá. Tumor en el pecho. Un bulto. Señorita Dickerson, si usted cree con todo su corazón, Dios se lo quitará. Yo no la conozco. Nunca la había visto en mi vida. Eso es correcto. ¿No es así? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Creen ustedes? 65. La calle Azusa. Nunca vio esas cosas. Eso no había sucedido desde que Cristo estuvo en la tierra. Y Cristo está en la tierra ahora, en la forma del Espíritu Santo, en su plenitud, tratando de apartarnos de estas cosas atadas a la tierra para elevarnos a su presencia. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración para que se ore por ustedes? ¿Cuántos de ustedes le tienen confianza a estos hermanos ministros? ¿Cuántos ministros hay aquí? Levanten su mano. Quisiera que algunos de ustedes vengan aquí. Párense conmigo solo un momento. Algunos de ustedes, hermanos, que creen en sanidad divina. Quiero que aquellos que tienen tarjetas de oración hagan una fila acá de este lado. Vamos a orar por los enfermos mientras que esta unción se está moviendo. No quiero que se vaya, ¿ven? Yo quiero imponer manos sobre ustedes ahora mismo. Ustedes con tarjetas de oración, hagan una fila aquí de este lado. Solo vénganse por este lado. Permitan que algunos de los ministros del Evangelio vengan aquí conmigo por un momento. 66. Si ustedes mueren en su pecado de incredulidad, Dios no es responsable. Si ustedes mueren en su pecado de incredulidad, en la presencia del Dios Todopoderoso, ¿cómo lo pudieran hacer? Vengan aquí, hermanos ministros. Cualquier ministro que quiera venir y pararse conmigo, estoy contento que esté aquí. Usted es un hijo de Dios.
Venga y párese conmigo y ayúdeme a orar por estas personas enfermas. Vengan, hermanos, párense aquí mientras hacen que se forme una fila aquí mismo. Billy, ¿te encargarás de allí? Ustedes con tarjetas de oración ahora, párense allí en el pasillo. El resto de la iglesia, inclinen sus rostros ahora para oración. Hermanos ministros, vengan aquí mismo, aquí de este lado, por aquí mismo. Hagan una fila doble para que nosotros podamos orar dejando espacio. Que el Dios del cielo esté con ustedes en esta parte. El Dios del cielo. 67. Todos juntos ahora en la solemnidad de esta hora sagrada. Algunas de ustedes personas estarán paradas en esta línea de oración. Recuerden que si el Espíritu de Cristo hace las obras de Cristo y si el Espíritu de Cristo se ha probado él mismo continuamente durante la semana, durante este tiempo, nunca ha fallado, ni siquiera una vez. Estos misioneros aquí conmigo saben esto. En los campos en el extranjero, en donde 500,000 de gente estaba de pie, no pudiendo tan siquiera hablar su idioma y decirles de la misma manera cosas qué hacer y qué no deberían hacer. ¿Estos son todos los que hay por los que se va a orar? Muy bien, el resto de ustedes inclinen sus rostros ahora. Yo quiero que Don, si quiere que venga y dirija el canto, el gran médico ahora está cerca. Por favor, no se muevan, a menos que ustedes vayan a pasar por la línea de oración. El gran médico, todos inclinen sus rostros en oración. 68. Padre Celestial, ahora queremos la unción del Espíritu, mientras que imponemos nuestras manos sobre estas personas enfermas, que ellos pasen por aquí, no como si están pasando junto a sus hermanos, que ellos pasen por aquí sabiendo que Jesucristo está aquí entre nosotros y solo estamos llevando a cabo sus deseos y sus órdenes. Permíteme que así sea, Señor, que en esta noche permite que toda persona que pase por aquí, que ellos sean sanados. Bendice a estos ministros del Evangelio aquí, que el poder de Dios sea sobre ellos y que mientras ellos cumplan la comisión, las últimas palabras, Señor, que tú nos dijiste cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que tú prometiste, Señor. Estamos aquí, estamos en una edad crítica, estamos en un tiempo crítico. Siempre ha sido de esa manera, en contra de la verdad del Evangelio. Ahora, permite que suceda en esta noche, Señor. Permite que aquellos que son inocentes y están listos para la sanidad, que vengan y sean sanados en el nombre de Jesús. 69. Ahora, mientras que el resto de la iglesia, todos estén orando mientras se forma la línea, estén orando ahora. Y hermanos, mientras que ellos estén pasando, oren, pongan sus manos sobre ellos, cada uno que pase por aquí, váyanse de aquí dándole gracias al Señor Jesús por su sanidad. Muy bien, Don. Si quieres, la congregación canta el gran médico. Estos eran todos por los que se iba a orar. ¿Hay alguien más por el cual se va a orar? Fue una fila muy corta para aún. ¿Alcancé a orar por todos la otra noche? Bien, ellos tienen algunas personas sentadas en sillas de ruedas. Queremos poner manos sobre ellos. Solo continúen cantando y orando mientras vamos allá a ministrarles a estos. La congregación canta el gran médico. Estos pañuelos enviarán más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permite que tu espíritu venga sobre esto, Señor, y los sane. En el nombre de Jesús, yo ruego. Amén. Párrafo 70. Pongámonos de pie ahora y démosle alabanza a Dios. Que nosotros levantemos nuestras manos y digamos, Padre Celestial, al hacer esto te damos gracias y te alabamos, porque tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, y haz estas cosas, porque tú eres Dios y cumples tu palabra.
Te amamos y te honramos y te alabamos con todo nuestro corazón, Dios. Toma este servicio en tus manos ahora. Dale fe a todos por medio del nombre de Jesús. Amén. Claven su estaca ahora. Claven su estaca de fe y digan: aquí mismo yo lo acepto. Aquí yo lo creo. Ahora mismo ya terminó. Yo puedo. Yo sé que ha sido hecho. En el nombre de Jesucristo, levanten sus manos, denle alabanza y digan: gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Muy bien, hermano Don. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Cuenta Regresiva, predicada en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Recordando al Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Amén. Vamos a lecturar, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar un nuevo mensaje recordando al Señor del año 62, 1209, párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Estoy muy contento de estar aquí, hermano Neville, y por la oportunidad de sentarme nuevamente en estos lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los números nunca me preocuparon, siempre me anima. Ustedes saben, me siento más en casa cuando estoy con un número pequeño, porque creo que así es la iglesia. Sí, tengo una escritura para eso que dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esa es la manada pequeña en la que yo quiero ser contado en aquel día, a la que él dijo: no temáis. 2. Estoy muy contento por el privilegio de venir aquí esta noche, y no vine con la intención de predicar. Hace unos momentos hubo alguien que vino a la puerta. Mientras yo estaba en cierto estudio preparando un contexto que quiero usar ahora, dentro de poco, en las reuniones venideras de Phoenix y Tucson por allí, yo realmente estaba alimentándome en el espíritu. Ustedes saben de las buenas cosas de Dios acerca de un absoluto y sobre el tema de un absoluto. Y mi esposa vino y me dijo que había alguien que había venido a verme. Y yo no entendí bien. Entonces después me preguntó: ¿vas a estar en la iglesia esta noche? Y yo dije: creo que sí. Y continué tratando de mantenerme en el espíritu de lo que estaba haciendo. Ella regresó y dijo que era un hombre enfermo que venía para que orase por él. Yo dije: bueno, entonces iré a la iglesia de todos modos y oraré por los enfermos. Yo siempre, eso es, usted sabe, esas cosas son, debemos atenderlos tan rápido como podamos. Cuando la gente está enferma y necesitada, quien alguna vez haya estado enfermo sabe cómo apreciar lo que significa ser sanado por el gran poder sanador de Dios. Y es una cosa tan maravillosa, qué privilegio. 3. Ahora, el domingo que viene, si es la voluntad del Señor y si el hermano Neville y ninguno de ellos tuvieran algo especial, pensé que el próximo domingo en la mañana traería mi mensaje de Navidad para el pueblo, ya que eso permitiría. Algunos de ellos vienen de muy lejos, ustedes saben, como Georgia y diferentes lugares, y eso permitirá que regresen a tiempo para hacer sus compras de Navidad y cosas así. Billy acaba de salir y me dijo que mi hermana de Lores, el próximo domingo en la noche, justo antes del servicio, tiene una especie de regalitos para los niños, un pequeño programa aquí que ellos van a ustedes. Ustedes saben, un pequeño drama de Navidad que ellos quieren presentar antes que el servicio comience. Yo dije: bueno, eso será el domingo en la noche, ¿no es cierto? Dijo: sí. Yo dije: entonces no interferirá para nada. 4. Ahora vean, el próximo martes dentro de una semana es víspera de Navidad, así que eso presionaría
a la gente, ven ustedes y luego tienen que regresar a casa en la víspera de Navidad y en los lunes. Así que pensé que sí, 2 semanas, eso es correcto, 2 semanas es correcto. Así que pensé que tal vez vendría en esta noche y le avisaría al pueblo. Así es la voluntad, sí es la voluntad del Señor. Y si el hermano Neve no tuviera nada en especial, normalmente me gusta darle mi mensaje de Navidad a la iglesia y mi mensaje de Pascua y lo que el Señor ponga en mi corazón para dársele. El próximo domingo, si el Señor lo permite, el próximo domingo por la mañana daré. Párrafo 5. Y la razón de escoger la mañana en vez de la tarde es para que los que vienen de lejos viajen en la tarde y puedan llegar a sus hogares. ¿Ven ustedes? Yo prefiero tenerlo en la noche. Creo que en la tarde es mucho mejor. Me gusta el servicio de la tarde. Cuando el sol se oculta, hay algo en eso. Dios en el huerto del Edén venía en la frescura de la tarde. ¿Ven? A mí me gusta el servicio de la tarde, pero debido a las circunstancias aquí, será mejor que lo tenga en la mañana para que la gente pueda irse. Y estoy agradecido que el tabernáculo esté siendo ampliada hasta aquí, al siguiente local después de nosotros aquí. Se le está añadiendo más espacio. Después de todas las agitaciones y polémicas, finalmente lo hemos logrado de todos modos. Usted sabe, el anciano hermano Bosworth solía tener un sentido de humor y decía, el bebé que llora más fuerte recibe la mayor atención. Así que eso es como que fue bastante, usted sabe, y creo que vale la pena que lloremos un poquito de vez en cuando. ¿No les parece? Párrafo 6. Así que, y quiero elogiar al hermano Anthony y a sus compañeros aquí por esa música tan bonita. Entré y escuché eso, y ustedes saben, esos instrumentos son trompeta. Yo he deseado que uno de mis hijos, al menos uno de ellos, toque trompeta. Y esos instrumentos de vientos. Becky comenzó con el piano, pero ella está en esa cosita de la adolescencia. Ustedes saben, y ahora quiere desistir. Ella empezó, el profesor dijo que tendría que empezar con música popular. Ahora no quiero decir, ustedes saben a lo que me refiero, o oberturas y así por el estilo. De música clásica, para así ponerle la música religiosa, después de haber alcanzado altas calificaciones en eso. Entonces ella piensa, bueno, yo simplemente dejaré esto, y los niños son un problema. De todas maneras, para empezar, eso tiene que ser un llamamiento de Dios. Yo creo que su hermana Sara, ahí atrás, va a ganarle de algún modo, y nunca tuvo una lección. Así que el llamamiento de Dios es mejor que cuando se tiene el don para eso. Pero a mí me gusta la trompeta. Recuerdo que cuando dedicaron este tabernáculo ahí en la esquina, las trompetas tocaron medio día aquí. Allá en la cruz donde mi Salvador murió, allá clamé por perdón de pecado. Allá fue la sangre aplicada a mi corazón. Cuando yo colocaba mi contexto dentro de la piedra angular. 7. Y recuerdo una noche en la iglesia metodista de la Trinidad, cuando el anciano Dr. Morrison... Muchos de ustedes que vivieron allá en mis tiempos se recuerdan al Dr. Morrison, un anciano santo, Asbury. Perdió uno de los hombres más grandes cuando perdieron al Dr. Morrison, David de su edad, un anciano muy pío. Siempre me gustaba oírle predicar. Yo fui a oírle allá en la iglesia metodista de la Trinidad. Y aquella noche, dos muchachos salieron en un pequeño balcón, justo en el momento en que mi esposo y yo íbamos subiendo. Y ellos estaban sosteniendo sus trompetas así en el aire. Y esos instrumentos allí, y ellos tocaron ese allá en la cruz donde mi Salvador murió. Aquella cruz grande allí arriba, dando vueltas. Yo simplemente me paré en la calle, levanté mis manos y empecé a alabar a Dios abiertamente. No pude evitarlo. Hay cierto grado de emoción dentro de un cristiano nacido de nuevo, que cuando eso pulsa, algo tiene que suceder. Eso es todo. Oh, no hay nada como un cristiano a la antigua. Eso es correcto. No aceptaría nada por ello en mi experiencia. No lo cambiaría por riqueza alguna del mundo, ni por el mundo entero o por todo el sistema solar y todo, por lo que Jesús me ha enseñado de sí mismo. 8. Hay un hombre sentado aquí con nosotros que cada vez que miro hacia atrás mi corazón salta. Es un cierto hombre que vi participando de la comunión la otra noche y camina con una muleta. ¿Alguna vez le han dicho que usted se parece a Oral Roberts? El hermano dice, bueno, hermano, usted, tan pronto entré aquí,
Yo había estado esperando que usted reconociera eso. Les digo, cada vez que yo... ¿Cuántos? Ustedes han visto a Oral Roberts, casi todos ustedes. ¿Cuánto se parece él a Roberts, Oral Roberts? Casualmente miré hacia atrás. Yo creo que él es un poco más alto que Oral. Pero solo al ver cómo se peina el cabello, su frente y sus características, siempre como una persona de respeto, se sienta como Oral. Entonces yo siempre pienso, ¿será el hermano de Oral? Se parece mucho a él. Creo que el hermano Oral está comenzando alguna especie de escuela bíblica o algo así. Allá, supe de eso el otro día. ¿Qué es? El hermano Neville dice, una universidad. Una universidad, sí. El hermano Carl William es uno de sus hombres claves en eso. De algún modo, yo no sé exactamente qué sea en este momento. 9. Ahora, recuerden, el domingo, si el Señor lo permite, comenzaremos. Tendremos la Pascua o el mensaje de Navidad. Y estoy agradecido que se haya comenzado el tabernáculo y espero que esto no solamente sea una adición en cuanto a números, sino que sea la adición de gracias que Dios le conceda a nuestra iglesia, nuestro movimiento, a nuestra congregación que hemos reunido. Nosotros lo amamos. Y me gustaría decir esto, no voy a tomar mucho tiempo, tengo muchas cosas que debería decir, pero no lo haré porque llevaría demasiado tiempo, pero me gustaría decir esto, es algo que no puedo decir, hay cosas, todos entienden, que uno sabe y es el nombre del Señor, sin embargo, uno no puede decirlo, vean, uno tiene que reservárselo, ¿ven? Pero es un cierto evento que se está acercando, que ha estado por algún tiempo, está a punto de suceder, de lo cual me he quedado impresionado observando al Espíritu Santo moverse entre la gente hasta ese punto, y sin ellos saber nada terrenal, ¿ven? Pero veo al Espíritu Santo moviéndose hacia eso. Si el Señor lo permite, lo revelaré a su debido tiempo. Ahora recuerden, eso muestra a Dios entre ellos. Párrafo 10. Como alguien, creo yo, el hermano, sí, dijo hace un rato, el hermano Neville dijo que Dios no nos toma en cuenta nuestro desorden entre nosotros o nuestro mal comportamiento delante de sus ojos. Que el vidente que fue a mirar a Israel y podía ver con el ojo natural y cuán desordenado estaba, cómo es que ellos habían hecho lo malo y deberían ser maldecidos. Pero lo que el obispo falló en ver fue a esa roca herida y esa serpiente de bronce, ¿ven? Haciendo expiación. Entonces vean ustedes, cuando Balaam miró a Israel, él vio una razón para maldecirlos. ¿Ven ustedes? Pero cuando Dios los miró, él vio la expiación. Él dijo, tú eres como un unicornio. Amén. ¿Quién pondrá algo en tu camino? Cuán pies, cuán justas son tus moradas. Así es como Dios lo vio. ¿Ven? No como el hombre las veía. No como los grandes dignatarios los veía, sino como él los veía. Y, oh Dios, permite que esa sea mi porción. Permite que esa sea mi porción, porque yo no tengo nada dentro de mí mismo que pudiera reclamar. No traigo nada en mis manos. Simplemente a tu cruz me aferro. Vean, eso es todo lo que tenemos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde, titulado Recordando al Señor, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Continuamos, párrafo 11, dice, bueno, esta es noche de culto de oración, o no culto de oración, pero esto es como un grupo evangelístico aquí. A nosotros nos gusta colocar la palabra y tal vez esta noche me gustaría hablarles por unos minutos. Muchos de ustedes que les gustaría abrir en la escritura, bueno, saben, lo extraño es que se abrió exactamente en el texto que yo iba a leer. Sí, señor, extraño. Fue en Primera de Corintios capítulo 11 y algunas notas que yo había apuntado aquí, en algún lugar aquí sobre lo cual estaba meditando. Ni si pudiera encontrarla ahora. En Primera de Corintios capítulo 11. Aquí mismo está. Sí, señor.
21. Ahora, antes de que abordemos la palabra, acerquémonos al autor. Ven, ¿quién es la palabra? Para que pidamos misericordia y sus bendiciones mientras estudiamos sobre aquel que es la palabra. Oremos. Oh Señor Dios, lleno de gracia y misericordia, quien ha estado dispuesto a través de las edades, después de que el hombre hubo pecado y colocado ese gran abismo entre él y tú, un abismo que él no pudo cruzar por sí mismo. Él estaba completamente perdido, sin manera de regresar, mas el Dios lleno de toda gracia estuvo dispuesto a aceptar un sustituto en su lugar y lo trajo de regreso. Eso ha conmovido los corazones de todos los que han llegado a conocerte, Señor. ¿Cómo es que tu gran amor y gracia tú aceptaste un sustituto? Y como acabamos de expresarlo, Señor, es en ese sustituto que confiamos en esta noche, aquel quien murió en lugar de nosotros, pecadores, aquel justo que tomó sobre sí nuestras injusticias. Es en él en quien confiamos. Ahora nos acercamos solemnemente a su palabra, con corazones y rostros inclinados, en reverencia, en respeto y en gratitud. Y te pedimos que nos envíes gracia en esta noche por el Espíritu Santo y nos impartas el pan de vida que necesitamos para sustentarnos. Tú sabes exactamente de lo que tenemos necesidad y sabemos que tú has prometido que si pidiésemos, recibiríamos. Recordamos en esta noche, Señor, a todos aquellos que sabemos que están enfermos y necesitados, que la gracia de Dios les sea dada en gran abundancia. Y Padre, oramos por aquellos que han caído, que este día festivo que se aproxima los traiga un recuerdo a sus corazones, de donde una vez estuvieron y han caído fuera del espacio de tu compañerismo. Dios, rogamos que ellos regresen, concédelo, Señor. Regresen a la congregación, a la asamblea de los primogénitos, que vuelvan a donde hay gracia y misericordia, amor, bondad y sanidad para nuestras almas, nuestra mente y nuestros cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice la palabra en esta noche. Fortalécenos a todos y danos de tus bendiciones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 14. Ahora, solo por unos momentos que me gustaría llamar su atención a Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23, 24 y 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si fuera para darle nombre a este pequeño texto al que quisiera referirme, sería este: Recordando al Señor. Suena como una noche que, o un mensaje que debió haber sido predicado el domingo pasado en la Santa Cena. Pero quiero abordarlo después un ángulo un poco diferente por unos minutos, mientras unimos nuestros pensamientos en la adoración del Señor. Párrafo 15. Desde luego que pudiéramos comenzar con la mesa del Señor, porque es un buen lugar que todos recordamos. Recordando al Señor en su mesa, o a lo que realmente el texto se refiere, Pablo dijo que nosotros tenemos que tomar la copa y beber la sangre y comer el pan en memoria, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y al hacerlo, ¿no quiere usted convertirlo en una cosa común de todos los días? ¿Quiera usted realmente venir recordando al Señor? Ven, recuerde que fue su gracia y su misericordia, y solo eso, que le da la única esperanza que usted tiene. No importa lo que usted llegara a hacer, no hay nada en ningún lugar que pudiera de algún modo llegarle cerca a lo que Cristo hizo por usted. Párrafo 16. Esta semana tuve una experiencia muy triste y sin embargo gloriosa. Así podría llamarla. Sepulté a un hermano que se reunía aquí con nosotros y muchos de ustedes saben de esa ocasión. Fue nuestro bondadoso hermano Busty Roger, como le llamábamos, Everett, y el hermano Van Bosch aquí y el hermano Sudman
Fuimos juntos al funeral y yo fui a dar un paseo en la nieve hasta ese antiguo lugar donde por primera vez lo sepulté hace como 25 años. En aquella ocasión cuando lo sepulté fue en agua turbia, en el nombre del Señor Jesucristo. Al pasar por ese viejo puente muy conocido allá en Tennis Fork, yo estaba hablando con mis hermanos y les dije, un día un cierto ministro denominacional tenía una gran carpa ahí. Él dijo, ese pequeño radical allá en la iglesia bautista que está bautizando a la gente en el nombre de Jesucristo, dijo, cualquiera que haya sido bautizado de esa manera no será bien recibido bajo mi carpa. Y en ese tiempo sucedió que habían unos sentados ahí que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ese era el hermano Georg Greif y su familia. Lo único que ellos podían hacer era no renegar. 17. Así que aquel día en el vado, él dejó su reunión para observar y su congregación estaba de pie allí y yo subí hasta ese lugar. Había llovido allá en las colinas y los campos lodosos se habían lavado y sus pequeños afluentes habían dejado al río azul muy pantanoso. Entré al agua, más o menos hasta la cintura. Y uno de los síndicos, o diáconos mejor dicho, me dio la Biblia y leí donde Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Párrafo 18. Fue ese día que George Carter estaba postrado allí, tratando de levantar sus manos. Pesaba solo como 60 libras y algo, habiendo estado en cama durante 9 años y 8 meses, sin moverse. Y su familia, la iglesia a la cual pertenecía, habían dicho que si alguien asistía a mis reuniones serían excomulgados del compañerismo de la iglesia. Y esa fue la misma noche que ella fue sanada instantáneamente. Y entonces ella quería bautizarse como la niñita Nali que estaba allí, de la cual yo había visto una visión. Y ustedes conocen la historia, tenía las manos y piernas encogidas, y fui bajo esa visión y el poder del Espíritu le impuse las manos y ella se levantó y fue sanada. Y ella pertenecía a la misma. Bueno, era una iglesia metodista. El ministro metodista, el hermano Smith, era el que estaba parado en la orilla con su congregación. Y empecé a bautizar en el bautismo cristiano de la Biblia. Y más o menos cuando había bautizado 5 o 6 personas, de repente las filas se rompieron allí en la colina. Allí venía ese montón de metodistas bajando con ropas finas para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y una por una, damas con vestidos muy bonitos de seda y de verano, caminando a través de ese barro, limpiándose las lágrimas de los rostros y la pintura de labios cayéndoseles, viniendo para hacer confesión y ser bautizadas. Párrafo 19. Y junto con aquel grupo, un hombre fuerte, de espaldas anchas, con un corte de pelo al estilo militar, de cara ancha y apariencia robusta, se acercó allí con su bonito traje azul de sarga. Él dijo, yo también he tomado mi decisión. Ese era Busty Roger, sin que nadie le dijera nada. Ahí lo sepulté en el nombre del Señor Jesucristo, en base a su confesión. Y la semana pasada lo sepulté en Milton y hablé sobre el sermón de la perfección de la resurrección. Yo he sido un misionero y he visto los diferentes dioses y filósofos, y eso es lo que son todos, fuera del cristianismo. Es solo una filosofía. ¿Cómo es que ellos creen en esto, aquello y lo otro? Más el gran creador que hizo la creación. Tiene que haber un creador si hay una creación. Y si hay una creación, ella fue hecha por un creador. Y el trabajo de cualquier hombre lo refleja a sí mismo. Si él es un buen carpintero, él hace un buen trabajo. Él construye. Si él es un buen mecánico, él hace un buen trabajo. El trabajo de un hacer lo refleja a usted. Y la creación de Dios refleja a Dios. Y Dios hizo todo con un propósito. Y todo lo que sirve al propósito de Dios cuando muere tiene una resurrección. Dígame de una sola cosa. Párrafo 20 por último. Y yo mencioné muchas cosas como las flores y los árboles y cómo el sol sale en la mañana como un niñito que nace. Sus rayos son débiles, como a las 10 en punto es un adolescente.
y a las 12 está brillando en toda su fuerza en la hermosura de mujer o de varón, y como a las 2 de la tarde se va poniendo como yo, y luego como a las 5 de la tarde se pone como un abuelo, va decayendo, y finalmente sus rayos se enfrían en la tierra y muere. ¿Es ese su fin? Sirvió al propósito de Dios, hizo crecer la vida botánica al recorrer la tierra. Todas las plantas que estaban muertas el año anterior las hizo crecer. En ese su fin cuando sirve al propósito, ¿es ese su fin cuando sirve al propósito de Dios? Sale nuevamente a la mañana siguiente con nueva vida. Todo árbol hace lo mismo, todo lo demás, todo. La luna, las estrellas, el sistema solar, todo promete. Y si un hombre sirve al propósito de Dios, hay una resurrección tan cierto como cualquier cosa. Lo único que tiene que hacer es, Dios solo está esperando el tiempo, así como Él lo está haciendo ahora. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Recordando al Señor, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios le bendiga. Qué gran privilegio continuar con esta lectura de sus grandiosos mensajes. Recordando al Señor, del año 62-1209, párrafo 21. Las grandes hojas acaban de caerse de los árboles. Las rojas, verdes, azules, cafés, todos los distintos colores a través del gran repecho de la tierra, donde la naturaleza de Dios se encontraba muerta debajo de ella. Dios simplemente plantó su buque, pero Él sabe que cuando planta el buque hay una resurrección en la primavera. El mundo solo tiene que dar la vuelta de su órbita hasta alinearse nuevamente con el sol y saldrá con flores de funeral. Nunca diga, este es fin. Así que como las hojas que ya están marchitas en el árbol, no pueden decir que es el fin. Lo único que tiene que hacer es que el ciclo del tiempo de Dios dé la vuelta hasta el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Y toda criatura viviente que haya muerto en Cristo saldrá a vida nuevamente en su presencia, recordándolo a Él. Oh, cuando yo llegue al final de mi camino, quiero morir en su presencia, recordándolo a Él. Amén. Que Él es la resurrección y la vida. Él es ese. Párrafo 22. Entonces, cuando venimos a la mesa del Señor, la mesa del Señor, como lo he explicado aquí antes, no es, creemos que lo que llamamos la comunión es el tomar el pan. Colocamos lo errado. Colocamos la cosa correcta en el lugar equivocado. No es el pan o el vino lo que importa. Eso es solo pan cosque. Y vino, pero la cosa es comunión, lo cual quiere decir hablar con, y al hablar con Él, recordarle, yo creo que es el tiempo más bendecido de los servicios, ¿ven? Cada hora de nuestra vida debería ser una comunión, manantial debajo del estanque, donde el viajero que pasa se detiene y bebe de él. Párrafo 23, es una comunión con el Señor, es como un oasis en el desierto, es como el agua hasta saciar de su sed. Eso es recordar al Señor, venir a la ordenanza de su mesa, donde el peregrino que pasa, que está peregrinando aquí en la tierra con nosotros, juntos podemos venir a su mesa y ahí beber de sus bendiciones, de su gracia y de su palabra, en compañerismo alrededor de su palabra, hasta que nuestras almas sedientas quedan satisfechas. Y cuando dejamos el lugar de adoración refrescados, satisfechos, saliendo a encontrarnos nuevamente con los problemas del desierto, los problemas del desierto de la vida. Si un oasis
en el desierto refrescando. Perdón, sí, un oasis en el desierto refrescándonos cuando estamos sedientos. Párrafo 24. Debería ser así con cada adorador. Así como cada verdadero adorador que ellos anhelan reunirse. Hay algo acerca del compañerismo que es divino, ordenado por Dios y que es santo, sagrado. Y los justos tienen sed de eso, como dijo David, que su alma tenía sed de Dios, como el ciervo por las corrientes de las aguas. El pequeño ciervo herido que los perros de caza han arrancado pedazos de su costado y logró escapar y se detiene bramando y vigilando, olfateando con su sediento que Dios le dio, perdón, olfateando con su sentido que Dios le dio. Puede enfatar agua desde millas de distancia y levanta su cabecita en el aire mientras que se le agota la vida debido a la pérdida de sangre y sabe que podrá vivir si llega a ese manantial. Nadie va a capturarlo entonces. Si él se puede llegar al agua, engañará a todo perro que lo persiga, pues sabe que ha encontrado el recurso que da vida. Párrafo 25. Y cuando la iglesia llega a ese lugar donde Cristo significa tanto para nosotros, que tenemos sed de entrar en su presencia y con cada uno es un recurso dador de vida. Ningún diablo puede alcanzarlo a usted. Aún la misma muerte es derrotada allí. ¡Oh, qué esperanza! ¡Qué lugar! Nos refrescamos y al hacerlo así, recordamos que Cristo fue quien lo hizo posible para nosotros. Fue Él quien hizo estas cosas por nosotros y debemos recordarlo a Él, porque recuerden que en un tiempo éramos extranjeros y sin Dios, gentiles. Se nos llevaba a los ídolos mudos, pero recuerden, Cristo murió no por los judíos, sino por toda criatura de la raza caída de Adán. Cristo murió. Párrafo 26. Cuando venimos a recordarlo a Él en su manantial de comunión, eso debería hacernos recordar el tiempo cuando Israel iba en su jornada y aunque iban en el cumplimiento del deber, yendo desde Egipto, camino a su liberación hacia la tierra prometida, en la mera línea del deber, se quedaron sin agua y estaban secos por todos lados, por donde miraban, debajo de toda colina donde deberían haber manantiales, no había nada. Ellos estaban pereciendo en el desierto y entonces apareció la roca que Moisés hirió y de ahí salió abundancia de agua. Cada hombre sediento, cada mujer sedienta, niño, aún cada bestia sedienta, pudo beber agua en abundancia. Párrafo 27. Como dice el texto de oro de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, tenga comunión. Lo recuerda a él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Recordando que Cristo fue nuestra roca, que fue herida para salvar a un mundo que perece, a unos gentiles que perecen, a unos judíos que perecen, a un mundo que perece. Cristo dio su vida en abundancia para que todos los que están hambrientos y sedientos, dijo el profeta, he aquí, venid a la fuente y comprad de mí leche y miel sin precio. Vengan, porque es la comunión. Vengan en memoria del Señor. Párrafo 28. Puedo pensar sobre la memoria del Señor nuevamente en el lugar de refrigerio, en el pozo de Berlaroy, que en la lengua hebrea quiere decir el pozo del viviente, que me ve Agar, malentendida. Sin embargo, en la línea del deber, malentendida, mal juzgada, fue echada fuera sin lugar a donde ir, con un niño que perecía y le faltó el agua del odre. Y el pequeño estaba llorando
y solamente el corazón de una madre sabría lo que significó oír aquel llanto pidiendo agua, mientras se le hinchaba su lengüita, sus labios resecos y su niño debilitándose a cada minuto, expulsada en la mera línea del deber, sin lugar a dónde ir. Ella misma había prescindido del agua hasta que exprimió la última gota sobre los labiecitos resecos. Ya el odre estaba seco y ella lo puso en el suelo y salió. Y el pequeñito, gritando, pidiendo agua, se ponía cada vez más débil. Era su único hijo. Párrafo 29. Sin duda que su corazón inocente clamaba: ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ella no podía soportar ver al niño morir en sus brazos, así que lo puso debajo de un arbusto y caminó como la distancia de un tiro de arco, probablemente unas 100 yardas o más, y vio un arbolito, se arrodilló allí y comenzó a llorar. Ella se preguntaba por qué, si ella hizo lo que era correcto, ¿por qué vendría esto sobre ella? Muchas veces pensamos acerca de nuestras enfermedades y aflicciones, vean, pero tal vez todo eso suceda para mostrar gracia y misericordia. Y mientras ella pensaba, oyó los débiles gemidos a medida que se desvanecían finalmente, pidiendo agua. Ella escuchó una voz que le habló y le dijo: ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y ella levantó la mirada y vio el pozo borboteando. ¡Qué manantial de refrigerio! Veralaroy. Tal vez lo pronuncie mal. Verlahairoi. ¿Qué quiere decir el pozo del viviente que me ve? Aquel que no puede morir. Melquisedec, el Chadai, el viviente que me ve y conoce mis necesidades. Él se ha acordado de mí. Aleluya. Y allí él se acordó de mí como yo me acordé de él. Y yo sé que él vive y que él ha hecho brotar este pozo aquí en el desierto. Párrafo 30. ¿Cómo pudiéramos aplicar eso en un mensaje de una hora en este momento? De este día de hoy, cuando el desierto de las iglesias, los denominacionales y los predicadores de evangelio social y las modas del mundo se han filtrado y se han denominado y separado. Y luego pensar que allí se encuentra nuevamente en esta noche en el pozo del viviente que me ve. Eso es lo que recordar a Cristo debería significar para el adorador. Así ella fue mal entendida y fue echada afuera. Jesús dijo: cuando él estuvo aquí en la tierra, yo soy el agua viva, yo soy las aguas de vida. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Recordando al Señor, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Párrafos 31 dice: quiero traer otro pensamiento aquí que vino a mi mente. Cuando Jesús estaba siendo juzgado y solo por escarnecerle fue enviado de Pilatos a Herodes. Ahora, Pilatos no tenía que hacer eso. Y ustedes saben cómo es que él intentó salvar su responsabilidad al lavarse las manos. Pero una vez en sus manos, usted tiene que tomar su decisión. Usted no puede pasársela a otra persona. Es usted como individuo. Pero él fue enviado a Herodes para ser escarnecido, porque él tenía fama de ser un obrador de milagros, de así por el estilo. Y él era un desechado de la iglesia. Así que él mismo, Pilatos, pensó que lo enviaría a Herodes. Y así quizás eso enmendaría el viejo resentimiento que se tenían el uno contra el otro. Párrafo 32. De modo que Jesús fue llevado por las calles y lugares hasta que se encontró ante el tribunal superior, Herodes. Y cuando él se encontró con Herodes fue confrontado con su única oportunidad. ¿Cuán insensato puede ser un hombre? Si Herodes tan solo hubiera sabido que allí ante él estaba el cumplimiento de cada profeta hebreo de tantos,
Y la iglesia del mundo que estaba ante él, el cumplimiento de cada sabio y profeta que había hablado, la oportunidad de que su corazón pecaminoso fuera satisfecho con gracia y misericordia. ¿Qué hombre tan insensato fue él? Y sin embargo, no tan insensato como el hombre de hoy día, que es confrontado con lo mismo, porque hemos tenido 2000 años más de su enseñanza, de su misericordia. Pero qué cosa más insensata hizo Herodes cuando estuvo parado frente a él y no le pidió gracia ni misericordia, no le pidió perdón por sus pecados. Él nunca supo que ahí estaba. No creo que ese hombre se diera cuenta que parado frente a él estaba tal persona. Dejemos que eso penetre por un momento. Porque ese hombre no tenía una gran posición social de diferentes organizaciones, clubes y así por el estilo con las que estuviera asociado. Él no tenía una reputación como esa. Párrafo 33. Mas si la tenía entre el pueblo que conocía la Biblia y conocía la promesa. Y permítanme decirlo un poco más fuerte. Aquellos que estaban predestinados a vida eterna, ellos lo reconocieron en el momento en que él estuvo parado ahí. Pero Herodes no se había enterado de esto. Él nunca lo supo. ¡Qué cosa tan triste! Todo aquello de lo cual habían hablado los profetas por 4000 años, el cumplimiento del clamor del mundo estaba parado frente a él. Ahí en su presencia se encontraba todo el cumplimiento. Y como yo diría de nuevo, nosotros pensaríamos que él fue un hombre insensato porque tomó una decisión descabellada. Porque noten que él nunca le pidió misericordia. Él le pidió que lo divirtiera. Oh, he oído que eres un obrador de milagros. Él pidió entretenimiento en vez de misericordia. El mundo de hoy día expresa nuevamente la misma decisión de Herodes. Cuando ven al Cristo obrador de milagros haciendo lo mismo hoy que él hizo en aquel entonces, y lo único que exigen es, déjeme verlo hacer esto y lo otro. ¿Ustedes dicen que Herodes quedará mal parado? El hombre de este día quedará más mal parado que él. Herodes tuvo 4000 años de experiencia, los profetas y los sabios. Nosotros tenemos 6000 años con una enseñanza muy superior a lo que ellos tenían en aquel tiempo. Ciertamente. ¿Qué cosa tan tremenda causó aquello? Así es hoy, la misma cosa. Párrafo 34. ¿Cuál fue el problema? Herodes nunca lo tomó en serio. Él nunca se detuvo a considerar aquello. Y así es con la gente de hoy. Ellos ven esta gran cosa. Los tiene asustados, perdón. Pero no, se detienen lo suficiente. Ellos están tratando de escuchar a algún rabí o teólogo que les contradiga. Eso a base de argumentos. Y aun cuando pienso en Jefferson Billy, ¿cuántas veces te hubiera yo juntado como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. ¿Cuántas veces te hubiera yo juntado? ¿Cuántas veces hubiera yo hecho de este lugar preferido a donde todas las naciones hubieran acudido? Pero no quisiste. Ven, ven. Ahora, ¿ven lo que Herodes tendrá que recordar en aquel día? Él rechazó su gran oportunidad. Y en esta noche, allá en algún lugar de la región de los perdidos, está recordando lo que él hizo acerca de eso. Ya es demasiado tarde. Párrafo 35. No permitamos que así suceda con nosotros. Esta es la hora de nuestra visitación. Recordemos a Cristo, que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No esperen hasta llegar allá a las regiones de los perdidos. Esa dimensión donde ustedes no pueden entrar a la presencia de Dios y su tiempo sobre la tierra se terminó. En esa pesadilla de horror, ustedes recordarán que tuvieron su oportunidad y la rechazaron. Que los jóvenes le presten atención a esto, que todos le presten atención. Herodes nunca tomó eso en serio. Fue su única ocasión. Y él únicamente pidió que lo divirtieran y que Jesús hiciese alguna clase de truco, como sacar un consejo del sombrero o algo así, ustedes saben. Él pensó que de algún modo él fuese un mago. Hemos oído que puedes hacer
Jugarretas, déjeme verte hacer tu jugarreta. 36. Y permítame decir esto con reverencia. Pero, ¿cuántas veces así llamados ministros de este día han dicho, si hubiera un Espíritu Santo, si usted cree que el Espíritu Santo es como fue en el principio, déjeme verla tomar a fulano de tal aquí, o a este hombre por acá, o a esta mujer por aquí, yo iré a buscarlos. Déjeme verlo a usted hacer eso. ¿Serán? Ellos cuentan que ese es el mismo Espíritu. No, no lo saben. Lo que dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó en la cabeza. Si eres profeta, dinos quién te golpeó con un trapo alrededor de su rostro. Le golpeaban en la cabeza y luego se pasaban el palo el uno al otro y decían, dinos si es que eres profeta, dinos quién te golpeó y entonces te creeremos. Dinos si eres el Hijo de Dios. Somos honestos en nuestros corazones. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos que eres el Hijo de Dios. Párrafo 37. Me pregunto si mucha gente hoy, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, no se encuentran en esa misma posición. Y un día usted recordará que estuvo en su presencia, en su fuente, y quiso ver una jugarreta, o quiso ver un truco, o alguna otra cosa. Eso me haría creerlo. Déjeme sentir un estremecimiento en mi espalda y déjeme hacer esto o aquello y lo creeré. Vean, alguna sensación. Es una auténtica idolatría. Déjenme. Párrafo 38. Ustedes saben, Jesús dijo en una ocasión, Él hizo una pregunta. Me gustaría preguntarle esto a la iglesia en esta noche. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis, Señor? ¿Y no hacen las cosas que os mandé que hicieran? ¿Por qué me llamáis, Señor, y no guardan mi palabra? ¿Por qué pueden ustedes llamarme, Señor, y niegan las cosas que les he mandado a predicar y enseñar? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es porque entre ellos y la palabra hay alguna tradición denominacional. Y cualquier cosa que se encuentre entre usted y Dios es un ídolo, toma el lugar de Dios. ¿Por qué le llamáis, Señor? Señor significa propiedad. El Señor es dueño de la propiedad. Y si Dios es mi dueño, si yo soy de Él, y Él cambió mi dirección un día cuando yo estaba en el camino equivocado y me llamó para un propósito, ¿qué debo hacer yo si no cumplí su deseo? Como Él lo hizo con Pedro. ¿Cómo puedo hacer cualquier otra cosa sino guardar su palabra? ¿Por qué me llamáis, Señor? Párrafo 39. Quiero mencionar a otro individuo aquí y considerarlo. ¿Qué de Judas? ¿Cómo le recordará a él? Estamos hablando de recordar al Señor. Judas en esta noche y, hasta que él ya no exista, tendrá que recordar que él vendió su primogenitura. Él vendió a Jesús por ganancia personal. Nosotros ridiculizamos a Judas. Decimos que era un hombre malo e inmundo, que no es digno para ningún lugar o sociedad, que no merece el cielo. ¿Por qué? Porque él vendió a su Señor después que tuvo la oportunidad de aún ser un discípulo, ser un apóstol, el llamamiento más alto en la Biblia, más alto que un profeta. Él tuvo la oportunidad de ser un apóstol y vendió ese derecho por ganancia personal. Y ahora él tiene que recordar eso. Así es como él recuerda a Jesús, ganancia personal. Párrafo 40. Yo me pregunto, ¿cuántos de ellos en esta noche aún se paran en el púlpito? ¿Aún usan la toga de coro y se sientan como diáconos o toman el lugar del tesorero, síndico, cualquier fuera su posición en la iglesia, o ministro en el púlpito? ¿Y aún así venden su oportunidad por alabanza personal, doctor, obispo, fulano de tal, por alabanza personal, ganancia personal? Cierta vez un hombre me dijo, yo creo que esa es la verdad. Pero si yo predicara eso, estaría pidiendo limosna por allí en la calle. ¿Se recuerdan del rico y Lázaro? ¿En dónde se encontraba la última y eterna etapa de ellos? Aunque uno era un mendigo y el otro era rico. Pero un día el cuadro cambió y ambos pudieron recordar. Así que gente en esta noche critican a Judas que le vendió a él por ganancia personal. Y muchos hacen la misma cosa hoy. Lo venden a él por ganancia personal.
Los sacerdotes de aquellos días también recordarán que vendieron su oportunidad para con él, su oportunidad de convertirse en sus siervos, de convertirse en sus discípulos, de llegar a ser un convertido de él. Ellos lo vendieron por envidia verle envenenada. Ellos tenían envidia de su doctrina, porque cuando él apenas tenía 12 años de edad, podía confundirlos de cualquier modo y no reconocieron que ese era el Mesías. Ellos no podían hacer las cosas que él hacía y tenían miedo de perder su prestigio delante de las personas de alta clase y vendieron su oportunidad y son tan culpables como lo fue Herodes. Un párrafo más porque ya vamos a concluir por el tiempo. 41. Y lo mismo sucede con el miembro de iglesia hoy en día. Si ellos cambiaron en su denominación y demás, en aquellos días y temían por su prestigio de que serían expulsados de las sinagogas, entonces, ¿qué era eso? Era idolatría, adorando un credo ídolo o una religión de iglesia ídolo en vez de aceptar la palabra viva que se manifestó delante de ellos y ellos vieron la palabra de Dios. La Biblia dice, nosotros le hemos visto y tocado. Seres humanos pusieron sus manos sobre la palabra literal, viva y manifestada del Dios viviente, y dejaron que credos y tradiciones se interpusieran entre ellos, como lavar ollas y cacerolas. Una cosa tan inmunda se interpuso entre ellos y el Dios viviente. Sí, ¿por qué fue eso? Ellos tenían prejuicios contra su limpia y bien definida escritura del Evangelio que él estaba enseñando. La palabra del Padre, ellos le tenían envidia a él, tenían prejuicio contra él, y mientras tengan memoria, lo cual todavía es en el infierno, ellos recordarán, así es como ellos serán recordados, así es como ellos tendrán que recordarle a él. Usted dirá, oh, esos fueron los fariseos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 42 de este mensaje, recordando al Señor, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Señor. Mensaje que ha llegado para nuestras vidas, para salir de este espacio de tiempo llamado tierra, Señor. Y tu palabra siendo perfecta nos llevará, Señor, a eternidad de donde fuimos venidos, oh Padre. Nos enviaste, Señor, un astronauta espiritual, que de él debemos seguir, oh Padre, como lo hizo aquí en la tierra, Señor. Lo natural tipificando lo espiritual, oh Padre. Como el astronauta natural se fue, según el profeta, que llegó a la luna, pero dice que no fue, no llegaron. Pero el astronauta espiritual fue más allá de la luna. Oh Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese conocimiento y por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta noche. Si hay un día más, oh Padre amado, regresaremos contentos y alegres porque es tu palabra de vida eterna, Señor, que nos da gozo, que nos da vida, alegría, gozo, oh Padre amado. Muchas gracias. Te pedimos también que nos unja, Señor, a cada momento, a cada instante, mientras estamos aquí en esta tierra, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que también está escuchando y lecturando en la cena, Señor, porque este tiempo ya es el final. Y estamos viendo nuestra realidad donde tenemos que cumplir Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo nos pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Este rey de fiel.
Soy heredero de una promesa.
tu cama.